Viene que voy a cambiar la cámara acá. Ah, ¿cómo va, gente? ¿Todo en orden? ¿Cuántos somos en el chat? ¿Alguno me dice, por favor, si son tan amables? Ahora, yendo rápido. Ahora en un toque ya vamos a... Qué raro es verme sin anteojos. Nunca había casteado sin anteojos. Nunca había streameado sin anteojos. Hay buen nivel 26, me gusta. Ya tenemos a los chicos inscritos. Ahora vamos a armar las llaves. Mostrá, Ger. ¿Dónde está Ger, boludo? Ta, lo tengo acá al lado, boludo. Ahora lo muestro. Le están rompiendo el culo, comandante. Le está reventando el culo a Ger, boludo. Te están preguntando por vos acá en el chat, boludo. Picante en la silla gamer, sí, boludo. Bueno, gente, arrancamos el torneo. Bueno, ya está arrancando el torneo. Así que decime de mi parte que es mi hijo. Califighter dice que sos su hijo. Pendejo verga, sí, pendejo verga. Pendejo verga, te dice. Patrocinada por silla de comida. Bueno, ahora yo noto que vamos a arrancar. Toto está terminando de armar las llaves. Vamos a estar casteando. Seguramente hagamos alguna partidita de calentamiento. Están. Sí, desastre, boludo. Desastre. Está en un cumpleaños, Toto, boludo. Está en un cumpleañito, Toto, boludo. ¿Cómo va, Braico? ¿Cómo va, Braico? ¿Todo en orden? está Poti, boludo. Poti saluda, boludo. Tenemos acá a Putiza, uno de los mejores jugadores argentinos, un gran casi cage, una Que gran llega tarde, el que llega tarde. Uno de nuestro representante en Upa, se pica. Chaotic con Tamati tenemos. Comandante contra Maidana. Upa. Bueno, ya tenemos acá la primera, tenemos a Chaotic del lado derecho Y acá, y a Mati del lado izquierdo. Jefo contra Seba Céntrico. Uy, tengo que jugar yo, cagué, ya está. Jeje, boludo, yo voy a tener que jugar, boludo. Jefo contra Seba Dos, potita. Vamos, caótico. Espera, yo necesito tu cable, boludo. O el adaptador. ¿Cómo hacemos? Todo tuyo. Ya está Todo tuyo. Te bloqueó Mironi. Me bloqueó Mironi, boludo. ¿Se pueden apostar? Que todo... Ya van a hablar de que Me están preguntando, está bien, boludo. ¿Puedo apostar a que todos se van a divertir? Ya está bien. Bueno, Vos te crees en la mierda. Vas a tener que acomodar vos. Genero. Hola muchachos, ¿cómo andan? A ver. ¿Se escucha bien, gente? ¿Se escucha todo bien? Dígame si hay que subirle el volumen a algo, si el volumen del juego está muy alto. Jugar Chaotic contra Mati. A ver, los muchachos, tuvimos tres inscritos hoy. No tenemos mucha gente, pero tenemos gente. FT2. Sí. Muy bien. A mi izquierda está Shefo jugando. A mi izquierda está Shefo jugando. Castigo mientras juego, boludo. Este cero está medio grandote, boludo. No, ponelo en corto o largo la respuesta, no sé cómo no Muy bien, ya van a empezar los muchachos a jugar. Están chequeando unas cosas de los controles. Ah, chicos, desincronicen los controles de la Play. Así nadie les aprieta en medio del match. Por si las papas, digo. Qué fachero, ¿se escucha bien? Buenísimo, buenísimo, boludo. Si se escucha todo bien. Genial. No, porque estaba llorando.
Es en dispositivos Bluetooth. Sí, sí, dispositivos. Dispositivo Bluetooth. Ah, no, no hay ninguno. Listo. ¿Cómo cambia el perfil en la Play? Muy bien. ¿Con quién irá Chaotic? Vos sos el Nightwolf. Listo, ah, está bien. Chaotic con Nightwolf, Mati con Cassie Cage. Vamos a ver qué variación de Cassie, ¿eh? Las tres son muy buenas, las tres versiones de Cassie. ¿Cómo va, Lucho? ¿Todo bien, amigo? Ahí está, te saluda el chef, te lo tiro un poco para acá, bro. ¿Cómo va? Tengo que castear y jugar al mismo tiempo. Concentrate en el match, bro. No rompa la bola. Ahí está, muy bien, muy bien. Este matchup es muy muy bueno para Cassie, pero ojito que Nightwolf tiene algunas herramientas ahí para jugar este matchup muy buenas. O sea, con Mati con el primer hit, muy bien, challengeando el counter punish Chaotic, lo va a tratar de llevar a la esquina, no confirma el combo, ojito con eso, muy bien, confirma el aéreo, no llegó, pero no importa, la barra defensiva de parte de Chaotic para el wake up attack ya lo tiene en la esquina. Mati tiene toda la barra igual y el punish con ese string, que si es en counter hit genera un crashing blow, muy buena, ¿eh? Ahí, Diet Cola alentándolo a Chaotic en el chat. Perfecto, ahí con el 1-2. Se la jugó con ese string que lo deja muy regalado en Whiff. Muy bien, confirma el combo, Mati. Casi lo llega a matar. Confirma ese string. Lo tiene ahí nomás. Cualquier cosa lo mata ya. No tiene barra defensiva tampoco. Y el abajo 4 que lo encuentra. Muy buena primera ronda para Mati, Vamos a ver en la próxima cómo se adapta a Chaotic. Muy bien, trata de salir de la esquina. Sí, le da el espacio también. Bien punillado Mati, pero no confirma, no pasa nada. Porque la mayoría de los strings de Cassie son safe. Entonces, aunque no peguen, no pasa nada. Muy bien, un poco de footsies. Low, 1-1 el stagger. Muy bien, challengeando ahí Chaotic. Escape fallido en el forward throw. Ojito con eso que Nalbos tiene los dos throws con crashing blow. Se bufea ahí Chaotic, no lo punillea a Mati. Pero bueno, ahora si se come un throw, chao, fuiste. Perfecto, firma Mati. Va a llevar a la esquina de a poquito. El wake up attack de parte de Chaotic. Se levanta con ese string de casi. Lo va a tratar de llevar a la esquina. ¿Qué pasó? ¿Te pasa el celu? Ah, dale. Bueno, la próxima tengo que jugar yo. Muy bien, están los chicos ahí. Lo tiene en la esquina ahora Chaotic a Mati, pero no tiene vida. Un antiaéreo con el disparito. Ya 1-0 para Mati. Vamos a actualizar acá. Muy bien. Interesante primer match, interesante, Muy predominante esa casi, pero Chaotic ahí muy presente con las opciones de Nightwolf. Quizás podría soñar un poquito con el arco, aunque los proyectiles de casi son muy, muy rápidos. Entonces la veo complicada. No me sorprendería ver un cambio de personaje de parte de Chaotic, ojito. Puede salir a jugar cualquier cosa acá. Chaotic tiene más personaje que no sé. Un Geras de parte de Chaotic. Me parece muy buen pick, me parece muy buen pick porque con el Sandtrap te negás mucho el juego a juego a distancia de Cassie. Entonces vamos a ver qué pasa acá, vamos a ver si Mati le respeta su opción y cuando consiga el hit Chaotic se prende fuego todo, empieza la fiesta. ¿Qué variación de Geras eligió? Sí, Infinite Warden, claramente la que tiene las mejores herramientas con respecto a combos. Tenemos un forward 2-1-2, ahí seguido el guante para que quede safe, perfecto. Ojito con los disparos y sí, entra en juego el Sandtrap, como lo estaba mencionando. Muy importante para este matchup, El 1-1 no entra al overhead, ojito con el forward 4. Muy bien, Chaotic reconociendo ahí que puede agachar ese string, Muy bien, de a poquito le va bajando el daño con el Sandtrap. Perfecto, el Claw le block a la Glow Kick. Está muy preparado Chaotic para eso, pero ahora Mati encuentra el combo y no tiene barra defensiva, ojito. Perfecto el castigo ahí, entra el Crashing Blow y con dos combos ya le eliminó casi toda la vida. Pero ojito que con este Sandtrap vamos a tratar de igualar la barra de vida con un Chaotic que ya tiene el Fatal Blow, Ojito que puede salir a jugar. El Forward Throw, perfecto. Muy bueno aquí después de los Throw Geras. Los dos son muy, muy buenos. El Sandtrap.
No entra. Ojito con el Fatal Blow. No lo puede llegar a punishear. Perfecto, se cubrió el overhead. Ojito, pero entra el abajo 2 cuando le tiró el throw Mati. Y se la lleva a Chaotic. Una primera ronda muy, muy peleada. Muy ahí al borde, ¿eh? Ojo, igual que los dos jugadores tienen todavía los Fatal Blow. A ver. Perfecto, entra el Sandtrap de nuevo. Manotazo a la nuca. El Oki del Sandtrap es muy bueno. Otra vez, Sandtrap en counter hit. Entra de a poquito, 300 de vida ya afuera para la barra de vida de Mati. Los Futsis, entra pero no llega a confirmar, le tira hasta la calavera. Muy bien, queda muy safe ese string. Ahí, Chaotic errando los Sandtrap, ya tiene cargado el Crashing Blow. Ojito que si entra se va 300 de vida así de la nada. Tradean ahí el aéreo. No, decide no brequear Chaotic, va por el restante. No, gasta la barra para el daño Mati. Muy bien, le lee el up 2, el up... Sí, el... No, sí, el up 2 es ese. Perfecto. Lo tiene en la esquina, Fatal Blow cargado para Chaotic. Va a confirmar este side switch gracias a ese string. Ojito con el stagger, pero entra el Fatal Blow. Vamos a ver si mata, tiene que pegar un escudito Mati. Donk. Y llegó con lo justito. Y el primer match para Chaotic. Está muy peleado esto, muy interesante primer match para este stream, ¿eh? No, todavía no vino, todavía no es. ¿Voy yo? Dale, voy yo. Dante, vení a comentar. Vení a castigar. Ah, está comiendo. Bueno, ya vengo, gente. Tengo que ir a jugar. Sub-Zero. Round 1, fight! Ahí está, acá viene. ¿Quién está jugando? Vamos, Chepo, dale. ¡Chepo, Chepo! ¿Me estás jodiendo? No, listo, ya está. Demostró Chepo lo que tenía que demostrar. Ahora aquí tenemos acá. Bueno, acá está jugando Chaotic con Geras. Y Mati está jugando con Sub-Zero. Sí. Y vos fíjate que está a un pixel y se la lleva. Ojo, podría haber hecho un comeback, ¿eh? Este matchup lo veo horrible para la Sub-Zero. Sí. Es un 7-3, ponele. Bien ahí. Tratando de meter un poquito de presión. El grab muy bueno para el grab de Geras, deja muy cerquita. Ojo, respetando el spacing. Bien ahí con el grab. Con el back throw. Un poquito de lugar, quiere el corner, ojo que Sub-Zero te mete la presión en el ring. ¡No! Y no punishea. Sandtrap en la nada. Ahí viene, con la presión, excelente. Got safe. ¡No, castigo! No, ¿viste? Porque pasa que el D1 de Geras es más safe. Y no, sale re rápido y es muy bueno para la punishear, boludo. De nuevo con el safe switch. Full string. Queda más 3. Viene ahí con el flow de block para bajar un poco los frames, ¿verdad? Excelente. Igual la patada, el forward 4 de Sub-Zero siempre te deja un plus, un poc gratis. Esto lo tenés que respetar, no lo puedes castigar nunca. ¡El no! Viene ahí con el fatal block. Llevándosela a Mati. ¿Se la lleva? No, 2-0. No, 2-1. 2-1. 2-1. A ver, no, pará, flaco. No. Acaba de perder Chaotic y ya está rompiendo ya tenemos, todo. Tenemos un rage quit, el primer rage quit del Panomati. Panomati 2-1. Panomati 2-1. Che, Nero, decime los match. ¿Andamos?
¿Yo? Ah, bueno, me mando yo. No, dale, boludo, en serio. Dale, boludo, no me jodas. Dale. A ver, déjame ver. Nah, está todo arreglado. No puedes jugar los casters, boludo. No puedes jugar los casters, sí, boludo. ¿Por qué no confías en mí? ¡No! ¡Boludo, me tengo con la Jeffo! Bueno, ahora nosotros estamos acá y nos van a ver. Y nos van a ver allá al otro lado, boludo. ¡Qué desastre! ¿Por qué juega así? Mati, con palabras. ¿Cómo crees que te pide tanto? Sí, que te pide. Bueno, cambió. Van a poner otra cosa porque estoy metiendo un poco de guita en el torneo porque me toca a mí contra Dante, boludo. Ya está, boludo. Gané la primera y me toca contra Dante. Duelo de casters. ¿Cómo va, Faker? Bienvenido. Se retrasa un match para el Rafa. No avisé en Discord, boludo, ¿qué pasó? Ah, tranqui. No es mío ese yo. Es de un amigo. Es de por vos, boludo. Está hecho verga, ¿viste? Yo fue medio top 2, te pido. Nah, no hay forma, boludo. Esto es como un perro. Esto es como un perro, boludo. Loco, vayan a compartir el stream, viejo. Quiero que todo el mundo vea cómo le gano a Dante en vivo. No, boludo. Me está flameando ya, boludo. Espero que lo voy a compartir en Discord, boludo. No, pero dale, esto es el destino. Dale, llevo medio cuarto de vida a Dante. Esto es el destino, boludo. No, esto es el destino. Está bien. En todo momento, los campeones tienen que caer, boludo. Es un honor matar a un dios con mis propias manos, boludo. No. Oye, ¿cómo va, Janito? ¿Cómo vas a hacer Cater y pedir Dante? Ay, la puta madre, boludo. Me van a romper el culo. ¿Vos ya jugaste la primera o esta es la primera que jugás? Es la primera que jugué. O sea, yo tuve que ganar una para encima jugar contra vos, boludo. Qué desastre. El chabón se iba a dejar perder para no jugar. Me dejó perder para no jugar contra Dante, boludo. Las cantaron en el stream. Bueno, esperen. Ahí tenemos a Comandante contra... Ahí está, espera que los cambio. ¿Cómo es de este lado? O sea, ¿es de este lado? Claro, no, pero... ¿O cómo es al revés? Comandante sería el primer... Fíjate que elige Cota. Ahí está. Claro, el que elige Cota es el comandante. Comandante. Bueno, corta la bocha. Pone... No, what the fuck. Están haciendo el seteo de controles y eso para estar cómodos. ¿Quién elige acá, no, chicos? Comandante. Y comandante, ¿cómo se llama? Está a la izquierda. Listo, comandante está a la izquierda, Mati está con casa. Mati, boludo, ¿está puesto? Mati también. Mati ya está ahí arriba, boludo. Ah, Mati también, pensé que era otro jugador. Era otro Mati, no. Comandante está OP. Perfecto. Bueno, buen matchup este me gusta. A ver, acá va a ser pelea de pokeos, boludo. Sí. Acá va a estar pelea de pokeos. Está un 5-5, ¿eh? Acá, sí. Sí. Están haciendo el botón check. Lo único que así acá lo que lo puede joder Kotal es el tema del spam. Además, solo eso. El proyectil load de Kassi. Listo, me voy a jugar. ¿Está? Ya está. Vamos para allá. Claro, esperemos que termine esto. Sí, esto tiene que estar clipeado, boludo. Sí, juega contra Potis. ¿Para ganaste? Sí. ¿Cuánto? ¿12? Toto contra Putiza, loco. Vergüenza, se recontra pica. Este es el famoso Dante. No, Dante es el que está casteando y comandante es el Kotal Kam. Putiza ahí. ¿Qué dijo Putiza? ¿Qué dijo? Toto dijo que lo voy a hacer mierda. No, me parece correcto, boludo. ¿Ese es tu representante argentino? Ese es tu ídolo. Se están picanteando, ¿no? Acá. Ahora sí, arranca el match. Llegó Rafita. Esa Rafa, ¿no? Sí, esa Rafa. Dale, Rafa. Vamos, Poti. Bueno, acá tenemos Mati contra Comandante. Mati jugando. Solo digital de Casi. Contra Kotal. Muy buen Kotal Khan tenemos. Y muy buena Casi, así que va a haber nivel. Ahí. Primer totem. Bien. First totem. Segundo. Saca el segundo. Totem. Tiene el par. El crashing blow. Full screen. Y ahí pierde los y pierde los totem por el crushing blow. Claro, desaparece todo. Sí, todos los bufos, ahí tenemos full combo, no, elige no gastar. Ahí está, fatal blow bastante tarde. Bien, otra vez launcher, wifea. Ojo con los frames de Cassie Cage. El power 4 es muy muy bueno, ¿verdad? Viene ahí con el flash up.
Crashing Blow, sí, tenemos full combo, va a gastar el... confirma en Fatal. A ver si mete... metiendo las calaveritas encima, vamos a tener buen daño acá. Va a levantar acá. Casi 40%. Entonces no va a levantar. No, elige no, elige por la presión. Uy, gastando la barra. Bien, excelente. Bien buscado, lo fue a buscar perfecto. Igual eso está bueno porque si lo utiliza con X queda safe. Sí. Y ahí no puede directamente hacer nada casi. Y doble chipea además, porque tiene el doble giro. Recarga los proyectiles para causar mucho más daño. Viene ahí confirmado con el jumping. Excelente, sacando ahí el totem. Doble totem, upa, lo va a buscar, buen daño acá. Bien. No, bien. Rompe el combo. Excelente ahí, que ya hace flores block. En el safe. No, no castiga. Ahí con el back throw. Estoy echando de lugar. Le está yendo a buscar mucho, ¿eh? Claro. Tiene que respetar un poquito más. Ahí está. Va hasta la barra, ficha del lugar. Buen daño eso, ¿eh? Saca el token, viene ahí con el overhead, bien bloqueado. Muy buen explable. Se mantiene el spacing con el Sonic, bien ahí, sacándolo lejos. Muy bien con los saltos con el... ¡Uy, muy bien! Ese Crashing Blow es peligroso con el Trade. Ojo, solo con un confirm de combo y se halla directamente casi. Está saltando muy bien los proyectiles, comandante. Claro. ¡No! ¿Qué pasó? Peta Blow así todo random. Hijo de puta, boludo. Está tratando de buscar un poquito... con los proyectiles, bien, elige la barra, para meter presión, otro tótem. Acá vamos a tener mucho daño, Nice. Fail throw. No. Y otra vez. Segundo grab que no castiga Mati, Se venía el mix-up con el low y ahí confirma bien con el punish. Switcha de lugar, ganando un poquito de la presión del corner. Tratando de salir Mati. Elige gastar la barra, switcha de lugar de nuevo. Bien, sacando de encima con el 4. La tiene muy complicada, Bien ahí con el forward 2, excelente bloqueable. Muy bueno ahí. Inbloqueable. La lleva 1-0, comandante. Es muy difícil porque ese movimiento es inbloqueable pero es lento. Y vos lo ves, comandante. Para un segundo. Mira yo. ¿Qué? ¡No! Por suerte no es mi play. O sea, ese ataque es low y es inbloqueable. Me salté. Che, se cursió todo acá la play. Entren con el de Mortal Kombat. Sí. Alguien inició por decisión, creo. Entra con esta cuenta. Claro. ¿Cómo va, Gonza? Muy bienvenido. Bueno, ya tenemos el segundo match. Comandante contra Mati. Uso sub-zero. Ahí está, vio el proof face. Excelente, queda safe. Puede haber tocado ahí, porque tiró high, Muy bueno el proyectil. ¿Esta versión de Sub-Zero cuál es? Porque yo en español no tengo ni idea cuál es. Bien, ahí con el parry. Muy bueno el parry. Yendo a buscar con el counter. Esto va a hacer muchísimo daño. Bien, gastado el... Breakaway. El breakaway. Creo que es la del hacha. Y ahí con el throw. ¿Se levantará hueca o saltará? ¿No? Nada, elige hacer nada. No. Bien, triple broke. Bien ahí con el bloqueable. Ese ataque es lento, pero es difícil. Pero todo el mundo se lo come. Bien ahí con el neutral, Confirmado con el neutral. ¡No! ¡Oh! ¡No, pará, viejo! Cortale tripo. Y ahí quedando safe. Un poquito de tótem ahí, uno de daño. Sacó un poco de chaleco y daño, Sí, sí. Opa, Utilizando los footsies. Es muy bueno el tótem de chaleco de Kotal contra Sub-Zero. Claro. Un combo con pelotita que congela, ya es muy poco daño el que se come de Kotal. Muy poco daño. Ahora que me doy cuenta, estoy usando la primera variante de Sub-Zero. Sí, estoy usando la de, que tiene el hacha aérea. El Ice Ball del X. El mejorado. El Ice Ball del X. El del. Porque si fuera el hacha, hubiese tenido el slide y no tiene el slide. Tiene el topetazo. Tiene el topetazo y. Ice Ball mejorada. Ahí tirando el parry. Muy bueno fue el combo. Está a nada inbloqueable y se la lleva nomás comandante 2-0. Súper sólido, Muy bueno. Gran partida, Ahora sí, Capo, vamos. Ahora sí, che. Vaya. Bueno, tengo que ir yo a jugar, gente. Los voy a extrañar. Fue un honor, boludo.
Fue un honor haber estado con ustedes. No me extrañen, boludo. Nos vemos en la otra pantalla. Hola, boludo, me tengo que despedir, se me van a romper el culo. ¿Vos podés estar jugando? Bueno, cortamos esta transmisión de Mortal Kombat para traerles lo último en Pornhub. Así que vamos a ver cómo se lo violan a Jeffo. Jeffo contra Dante, Choque de titanes. Dante está de ese lado. Ah, Dante está de ese lado, listo. Es lo mismo, lo puedes echar del juego, ¿no? Es verdad. Jeffo contra Sinisters. ¿No es 2P, Jeffo? Nah. Ponele 2P. Era joda, era joda. Dale vuelta. Ahí está, feliz. Listo. ¿Dónde contra Jeffo? Vamos a ver la cara de los muchachos. Fotos tomadas antes del desastre. Bueno, están ahí los muchachos. Ya vamos por la segunda ronda de Winners. Terminando la segunda ronda de Winners. Jeffo viene de ganarle a Seba Sendrix. ¿No? Exactamente, y ahora tiene que jugar contra Dante. Y Dante viene a ganarle a nadie. A nadie. Es el primer match. Es el primer match de Dante. Estaba acomodado, tío. Exactamente. Estaba. De Dante, boludo. Juego servido tiene. Dante lo veo ahí. Va a jugar con Jax. Me parece que. No. Me parece que se pudre todo. Dante tiene que jugar random. Parece un random todo. No. Jeffo, mi buen amigo. En este torneo volveremos a estar contigo. El chat alienta por Jeffo. Pongan icono del stream de Jeffo. Cualquiera que tenga icono del stream de Jeffo empieza a spamear. El de Moncas, el Jeffo Moncas, boludo. Y Jeffo Moncas está muy bueno. O el Scorpio Matero también. Está buenísimo eso. No, el Scorpio Matero. Bueno, están chequeando los botones ahora los muchachos. Cada día más humilde. Creo que en el button check es en el único lugar donde Jeffo le va a poder pegar a Dante. Nah, pobre Jeffo, loco. Vamos a alentarlo. Vamos a alentarlo. Es el underdog. Es el underdog acá, boludo. Tiene que ganar él. Saludos, Toto. ¿Qué onda, Tevi? Saludos, che. Sí, volvió para atrás antes. Puso él que volvió para atrás. 1-0, boludo. Bueno, empiezan los muchachos. Jeffo claramente es el Eguera que está recibiendo pija. Otra vez entra el Comangrave ahí, lo lleva a la esquina, carga un poquito el calor de los brazos antes. Lo va a tratar de encontrar ahí con el Air to Air, muy bien. Breakaway para evitar esa situación muy fea en la esquina contra Jack con el Ristan. Perfecto, no llega a castigar el gacha porque es muy poquito negativo en bloque. Ojito con eso, entra el Temporal Advantage. No quema la barra, pero aún así todavía está en la esquina Jeffo. Bien cubierto el overhead antiaéreo con el standing 1 de parte de Dante. Lo va a resetear sin duda. Toda la calentura de los brazos, entra el Command Grab. Si gasta una barra, no, ya lo mataba, pero decidió quedársela a Dante. Cancel ahí, mal ahí de Jeffo, pero no importa. ¿Qué? Gusto, chequeta. Ahí está, todos infamiendo el Jeffo Moncas en el chat. Y ya Dante tiene la primera ronda asegurada para él. Muy bien, entra con ese Jump 3. Entra el overhead. Ojito que en la esquina es muy peligroso. Uy, este Jax. Ojo. Ay. Uy. Ojo. Entra el overhead. Crashing Blow porque tiene todo el calor de los brazos. 200 de daño. El roll no lo deja ni respirar, Dante. No fue por el restan. Igual up 3, por lo menos no fue perfect, Jeffo. Muy bien, entra el Comangra. Quema la barra. Quema la otra barra y chao. No, no llegó con el Crashing Blow. Es muy difícil. Ahora es más difícil de hacer ese Crashing Blow. Era difícil antes, ahora es más difícil todavía. Perfecto. Primer match para Dante. Para Jeffo. Primer match para Jeffo. Vamos al segundo match ya. Jeffo tratando de entrar con el Forward 3. Muy buen roundster. Muy buen roundster, pero ahí Jeffo. Confirma el Sandrap, ojito, ojito que el primer hit vino para Jeffo. Entra el Command Grab, no tiene las dos barras, Dante lo va a cortar en los primeros dos hits. Perfecto, entra el Overhead, el up 2 de parte de Jeffo, no lo puede confirmar y ahora Dante aprovecha con el antiaéreo, va por el low esta vez. Perfecto, se sale de esa situación con el roll Jeffo, pero entra el Overhead de nuevo, hay que cuidar un poquito la cabeza.
Quito trata de salirse saltando, el calor de los brazos está cargadísimo, cualquier cosa que entre ahora seguramente es un crashing blow. Aprovecha antes con los proyectiles de Jax, que son muy pero muy muy buenos. Cuando tiene los brazos calientes, te agarran de cualquier lado. Muy bien, Jeffo está contra las cuerdas, todavía le queda una oportunidad más, pero entra Dante ahí con el jumping. Perfecto, lo va a resetear en la esquina. Ojito con el calor de los brazos. Forward 3 para tratar de baitear algo. No entra el throw, aprovecha Dante. Otra vez con Forward 3, lo resetea de nuevo. Ristan, ojito con el throw, porque te mete un throw, te saca 310 de daño. Sí, es justo eso. Perfecto, otra vez. Ristan, command grab. Y sí, calculo bien. Chao, sí. No, no llegó con el crashing blow, pero no importa. El Forward 2 ahí. Y se la lleva Dante. Por lo menos puedo decir que le pegó un par de veces. Le pegó un par de veces. ¿Manda Dante, comandante? Sí, sí, Dante, quédate ahí. Dante, quédate ahí. Dante contra comandante. Este sí que es choque de titanes. Sí, este es un final. Este sí que es choque de titanes. Che, gente, si quieren jugar, esas dos play están de free play. Así que si quieren, tranqui. Pero bueno, vimos la rompida. Jeffo, ¿algunas palabras? ¿Alguna palabra, Jeffo? Mira, yo le voy a explicar una cosa. Ah, ¿cómo va? ¿Todo en orden, gente? Me tiemblan las piernas todavía. Che, boludo, no sabía que eras actor porno. No, estoy practicando, estoy aprendiendo, boludo. O sea, básicamente es esto. F, todo por el F en el chat. Imagínense eso. Imagínense poder jugar, pero no poder tocar nada. Tipo, no puedes tocar nada, no puedes salir, no puedes. Está conectado al joystick, boludo. Me fijé, boludo. Y encima juego, o sea, no tengo excusa porque juego en el depote, boludo. Claro, claro, ahí ya no. Me hicieron verga, ahí, boludo. Pero bueno, ahora. Y encima, el match que gano no lo streamea. Claro, claro. Ganó un match, ganó un match. Ganó un match. Dos pellejos. Se merece el respeto. Hay que actualizar los nombres. Sí, sí. Esto es comandante. No, ese talle fue algo. Te dieron el joystick roto. El culo roto me dejaron, boludo. Comandante contra Dante, ¿eh? Me gusta. Este es un superclásico. Viene desde la época donde hacíamos los torneos en el Baile Sport Center, ¿eh? Vamos a ver, modificar y Dante con el cero. Sí, ahí lo actualicé, no sé por qué. Ahí está. Perfecto. A ver, pero mientras sigo haciendo los pibes. Están haciendo button check los pibes. Nuevos 43 viewers, ojo. Bastante gente, gracias a todos chicos por coparse en el stream. Si quieren, compártanlo porque está full este torneo. Ahí arrancan los chicos. Bueno, están dando el ok, van a arrancar. Ojito que este matchup me gusta mucho para Kotal, ¿eh? Porque no recibe tanto daño cuando le pega a Baraka, porque es la segunda variación, claramente. Y encima, da, comandante es un único en su... Lo tiene estudiado. En su oficio. Sí, ahí se la juega un poquito con el confirm. Dante va a aprovechar ahí para castigar con los pinches. Muy bueno que los pinches, para mí es el mejor special move del juego. Forward 2, perfecto, el up 3 para sacárselo y empieza la fiesta de los command grab. Vamos a cambiar de lado y ahora que puede elegir de lado encima Kotal cuando hace el command grab, es muy bueno eso. Tenemos un buff de daño chiquitito, de a poquito mientras pega el command grab va ganando buff de daño. Hasta 3 niveles. Hasta 3 niveles, exactamente. Te das cuenta por el brillo de los tatuajes de Kotal. Perfecto, ojito ahí con el Blaze Park. Está muy empatada la barra de vida, se la juega ahí comandante con la absorción low, que es punillable. Command grab. Entró juego. Cuando arranca a setear, un poquito tratando de sacarse encima con el show. El rango justo. Ojo, me gustó eso de comandante, ¿viste? Bloqueó el forward 2-1-2 y saltó para atrás con el jump 1. Porque sabía sí, que sí. Iba a venir el jump. Tipo, si antes se acercaba ahí, entraba el jump 1 de Kotal, porque es muy, muy, muy grande ese hitbox. Perfecto, forward 2-1-2. OJ. El delay wake up, muy bien, sí. Quise ir por el mythic y no. Sí, sí. Delay. Muy bien de comandante, ganando un poquito de daño y el buff de daño que de a poquito lo va a ayudar para ganarle a este titán. Ojito. El back throw. Sí, el back throw para dejarlo en la esquina, perfecto. El stagger. No cargó ninguno, ¿no? No cargó ninguno de los crouching del crowd. No, todavía no. Muy bien Dante con los crouching 4. Ahí, manteniendo la distancia. Le tira hasta la estrella de mar, Dante. Pero ojito que entra el crouching blow y esto ya... ¡Uy! Tenía barra defensiva. Justito, muy bien, comandante. Tiene una oportunidad más. Vamos a ver si conecta algo. Perfecto. No fue por el crouching blow. Pero no importa, tiene una chance. No entró, ojo, no entró. Pero sí, el segundo Blaze Park no tenía barra defensiva tampoco para zafarse. Y el primer match... No voy a salvar el... Primer match para Dante.
comandante. Pero ojito que me gusta cómo está jugando comandante. Lo está midiendo, está viendo sus opciones, tratando de variar un toquecín. Así que vamos a ver qué pasa ahora. Muy bien, Raumstar ahí, perfecto. Dante. Una con el crashing. Confirmando con el commander encima. Una variación. La única variación que sí, puede, se puede confirmar el Power 4. Exactamente. Muy bien, buscando los parries ahí, comandante, pero entra el Power 2 1-2 de Dante, Cuesta entrar contra ese stream de Baraka, tiene muy buen rango. Sí, y además sí. Queda plus en. O sea, plus no, pero queda súper seguro cuando lo bloquea. Es como, hay que respetar. Viene ahora ahí. Aprovecha. Aprovecha comandante que hierra el Comangrav y aprovecha antes para castigar con el Crashing Blow. Va a doler mucho esto porque está optimizadísimo. 339 de daño. No entra el Comangrav. Vamos a ver si esta es la oportunidad de comandante para quizás llevarlo a la esquina. Y con una secuencia te mata. Muy bien, el parry. No, entró justito, iba a salir el disco en Crashing Blow encima porque iba a pegar en counter. Pero llegó primero el Comangrav de Dante. Primera ronda del segundo match para Dante, ojito. El Power 4. ¿Viste cómo agachó el Comangrav? Está muy atento. Lo tienes cuidado. Uy, no entró el impecable. No llegó, estaba esperando el roll ahí. Sí, el up 3 de parte de comandante. Counter hit, ojito, va a doler eso. No lo decide confirmar. Uy, el abajo. Sí, el abajo 2. Confirma muy bien ahí. 34 de daño con 3 botones, me parece un poquito mucho. Uy, ojito. Perfecto, entra en counter hit, pero no confirma, no importa el backthrow para dejarlo en la esquina. Comandante todavía sigue vivo. Igualada la barra de vida. Ahora para arriba el segundo hit. No llegó a cubrir el tercero. Agacha el comandrow. Sí, agacha el comandrow. Está muy atento, comandante. Pero ojito, porque entra el tablo. Mete escudo, comandante, que seguí vivo todavía. Seguí vivo, mete escudo. Ay, ya tengo. Vamos a ver si mata o no. Creo que llega. No mata. Tiene una vida más, comandante. Tiene bufo de daño igual Baraka, Sí, sí. Y tiene barra defensiva, entonces puede bloquear algunos Blaze Bars. Está parreando y no entra el disco. Si entraba eso, era Crashing. Era Crashing y ganaba la ronda. Se lo llevaba. Mal ahí. Pero bien ahí porque jugaron muy bien. Jugaron muy bien. Pero bueno, Dante sigue avanzando por la ronda de Winners, claramente. Comandante todavía tiene una chance más en Losers, porque es de doble eliminación. Yo estoy en Losers. Sí, vos seguís vivo. Listo, ya está, gente, no estoy muerto. Ya está, boludo. Nos vemos. ¿Contra quién? El Trip. Contra Snow. Llevo contra Snow. Muy bien, vamos a ver ahora. Shippo contra Snow. Vamos a actualizar acá. Muy bien. Match interesante el de recién, estuvo muy bueno. Ahora viene el señor streamer de nuevo ahí. Les pongo la pantallita para que lo vean, muchachos. Ahí está, el ídolo. Todos pongan iconos del chat de Jeffo para darle fuerza, boludo. Pongan el Scorpion Matero para darle un mate a Jeffo que no sé, que tenga cocaína el mate, boludo, para que por lo menos gane otro match. De Virgin Dante versus de Chat Potiza, ponen en el chat. Bien. Se preparan los muchachos. Mirror de Gras. Interesante. Todos los matches de Jeffo son interesantes, boludo. Media rata te pido, Jeffo. Media barra de vida, Jeffo. La otra me la imagino. Lo otro me lo imagino, boludo. Pero bueno, sigue vivo, Jeffo, sigue vivo. Está todavía por Losers, OJ. Esto ya no es Loser. Sí, esto es Loser Bracket. El que pierde, eliminado. Y el que gana, sigue avanzando por la Loser Bracket. ¿Ya empieza o no hacen botones? Dale, van a chequear los botones los muchachos. Pero bueno, chicos, para los que no sepan, estamos acá en 2D6, una tienda de cartas de Villa Crespo. Cuando... Torneo de Mortal Kombat que hace mucho no hacemos y tenemos planeado hacerlos mensuales, Sí, mensuales. Entonces, si les gusta lo que están viendo, si les interesa venir a participar, estén atentos a las publicaciones de AFK. Nos pueden seguir en las redes, todo AFK SCB, en Twitter, en Insta, en Facebook. Y ahí salen todas las noticias de torneos próximos. Un agradecimiento especial a Jeffo que nos está hosteando el canal y nos está trayendo un montón de views. Y bueno, ya están preparados los muchachos. Ahí lo tenemos al señor streamer contra Snow, que viene de la Loser Bracket.
¿Cámara? ¿Pongo cámara? A ver qué quieres hacer. No, listo, bueno. Ahora arranca la partida. Después lo saluda, después lo saluda. Tenemos un famoso acá, bro. Pero bueno, empieza. Jugar 3. Muy bien. Tengo que reconocer cuál es la idea de Chepo, no estoy enterado. Muy bien. Creo que es el que hizo up 2. Sí, sí, es el que hizo up 2, definitivamente. Muy bien. Entra el Sandtrap. Trata de confirmar algo. Muy bien, el challenge ahí confirma un string. Bastante copado el Chefo. Con su presión entra el up 2 de nuevo. Temporal advantage. 1, 2. Lo va a buscar. No llega a confirmar del todo. Y contrarresta con su propia string. Aunque no lo confirmó. Tranqui, tenemos cargado el requerimiento de Crashing Blow. Vamos a ver si entra. No, todavía faltaba que erre uno más. Muy bien, el forward throw. Vamos a ver si puede llegar a pegar otro. Los throws de guerra son muy, pero muy buenos. Entra el Sandtrap. Manotazo a la nuca. Entra el back throw. Perfecto. Vamos a ver cuál es la presión. Entra otro back throw. Muy bueno, los throws de guerra te dejan al lado, pero esta vez se cansó el up 2. No llega a confirmar el temporal advantage. El beta blow que no entra. Ojito, el back throw. Perfecto, muy peleada esta ronda. ¡Ay! El up 3. Tengo invertido los cosas. Lo voy a cambiar. El jumping 3 ahí de parte de... El jumping 3 de parte de Snow le garantizó la ronda. Y ojo que Jeffo se la peleó muchísimo. Estuvo empatadísima la barra de vida. Vamos a ver si ahora puede llegar a confirmar algo. El air to air de parte de Jeffo lo va a tratar de llevar a la esquina. Ahora sí entra Jeffo. Uy, no llegó a confirmar el combo. Le bajo uno para challengear. Muy bien. Power 2-1-2. El poke. Tratando de buscar el Sandtrap. No llega a punishear. El back throw ahora sí de parte de Snow. Bajándole más y más la barra de vida a Jeffo. Power 3, perfecto. Muy buena la presión de él. Entra ahí. Pueden ir a jugar. Si quieren ir a jugar. Muy bien. Power 3. Lindo daño de parte de Jeffo. Casi lo deja en situación de fatal blow. Se la jugó por el Sandtrap. El backthrow que no te digo que mata, pero lo voy a dejar ahí nomás. Y no, no tenía barra defensiva para bloquear ahí. 1-0 Snow contra Jeffo. Tiene una vida más todavía, ¿eh? Ojo. Para el primer match recién. Vamos a ver ahora sí. Segundo match. Todavía sigue vivo. No, ya pone F la gente en el chat. Todavía no perdió. Todavía no perdió, muchachos. Qué mala leche que son tus fans, Jeffo. Apoyen a Jeffo, dice Salsa. Sí, sí, apóyenlo porque... No, igual le está yendo bien. Le está yendo bien en esta ronda. Ya le bajó la mitad de la barra de vida. La otra me la imagino, pero si gana, bueno. Mejor, mejor. Muy bien, el up 3 para sacárselo encima. Challengeando ahí con el abajo 4. No le encuentra en counter hit. No llega a confirmar igual Snow. Perfecto, Jeffo con el combo. No entra el Sandtrap igual. Un poquito de scaling ahí cuando lo bajó del aire. Muy bien, entra el Temporal Advantage. Aprovecha Snow para confirmar lo que puede. El poke. El momento de neutral ahora. Erra el string. Y va a aprovechar Snow para castigar. No tenía barra ofensiva. Muy bien. Oportunidad más para Jeffo. El Temporal Advantage. Lo deja ahí nomás. Los dos están en situación de fatal blow. Pero no, entra el Snow. Y sí, esto mata. No lo salvan ni los escuditos. Pasamos al próximo round. Bonk. Y ahí va. Ahí nomás, ahí nomás. Siempre ahí nomás de llevárselo, Jeffo. Vamos a ver si lo puede capitalizar en este próximo round. Cerrar la ronda más que nada. Pero bueno, ahí el juego de los Sandtrap. Bienvenidos al Gera Mirror, muchachos. Muy bien. No llegó a entrar el agarre. Aprovecha Snow para castigar con el up 2. Muy bien, Jeffo entra en counter hit eso. No pega el Sandtrap. Un poquito jugado el timing ahí. Lo lleva a la esquina. Guantelete. El jumping que no entra. El poke. Muy bien, ahora sí, entra el Sandtrap Low. Vamos a ver cuál es el Loki. El up 2 de parte de Snow. Se la juega mucho, pero le sirvió bastante porque ahora puede confirmar este combo. No, lo dropeó de nuevo. Muy bien, en la esquina ahora sí. Forward 2-1-2, presionando. Se la juega por el Sandtrap de nuevo y lo va a castigar con un back throw. Muy bien, se sale y ahora sí, castigando ahí. El intento de punishar el roll con esta barra amplificada. Obviamente el breakaway para denegar el daño. Otra vez se la juega por el Sandtrap. Muy negativo el Sandtrap. Podés castigar con un montón de cosas. Decide castigarlo con un throw Snow. Pero ahora sí, la ronda la cierra Jeffo. Aplaude acá Botiza. El único que aplaude en todo el lugar, pero, ¿eh? Muy bien, forward 3.
parte de Snow. El up 2 de parte de Jeffo, que no llega a confirmar igual. Lo va a llevar a la esquina con el guantelete. Muy bien, lo tiene ahí nomás. El air to air que lo gana Snow. Y le va bajando la barra de vida a Jeffo. El tempo de advantage no conecta. No llega a punishear el guantelete aún así para quedar safe en el string. Muy bien, entra el Sandtrap de a poquito va bajando la barra de vida. No tenía cargado el Crashing Blow. Perfecto, esta vez bloquea el up 2 de parte de Snow. Y ahora el que está en la esquina es Snow. Con un Jeffo que tiene toda la barra ofensiva, pero no dije nada. Porque se vino el backthrow ahí de nuevo para reposicionarlo. Muy bien. Presionando con el forward 2-1-2. Bloquea el forward 3. Muy bien. Intercambio de turnos acá en esta esquina. Conecta ese string Snow. Jeffo erra el up 2 y no tiene barra defensiva. Ahora tiene que tener mucho cuidado de seguir por el backthrow Snow. Ojito porque tiene muy poca vida. El antiaéreo y no llega a confirmar. Pero el forward 2-1-2 confirmó el fita block que no entra porque tenía que esperar un poquito. Aún así sigue con vida Jeffo. El up 2 que trae a con el 4. Partida extendida por el trade de los Pokes. Está muy peleado esto, gente. Ojito que Jeffo todavía tiene el fita block. Se sale con el roll de la esquina. Lo va a tratar de presionar con el down poke después del forward 2. No castiga el Sandtrap errado. Bloquea el Sandtrap. El back throw no mata esto. Lo va a dejar ahí nomás de nuevo. Vamos a ver qué pasa acá. El up 3 y el up 2 de parte de No. Y se la lleva y avanza por losers. Jeffo queda eliminado del torneo. pero fue muy buena, fue muy hype. Fue muy hype, fue muy hype. Eso sí se lo digo, fue muy hype. Pero bueno, Jeffo se va a su casa. Y ahora vienen a jugar. ¿Quién viene a jugar? ¿Potiza y Ger? ¿Potiza contra Ger? ¿Tengo que jugar yo? ¿Qué pasó ahí? Pero tengo que jugar yo, ¿no? ¿Contra quién? Sí, va a ser. Dale. Jeffo, ¿venís a comentar que tengo que jugar? Voy a ajustar acá los nombres. Lo tenemos a Evolve. Poné la cámara. Poné la cámara que estos hijos de puta, boludo. ¿Quién fue el forro que no me bancaba, boludo? ¿Quién fue el hijo de puta que no me bancaba, boludo? Acá está. Dale, igual los chicos que vengan para acá. No hay problema. ¿Qué boludo, pasó? Buena partida. Estuvo buena. Buena, boludo. Boludo, ¿cuántas veces es un match extendido en el Mortal? Yo nunca había visto uno. Bueno, yo lo vi un par de veces uno, nomás, boludo. Es bastante raro. Vamos, bueno. Ponte carajo. Boludo, me cagó una que quise rolear, no tenía barra. Tipo, me confundí. Y después la segunda le quise rebuscar. Ahí está. Bueno, te dejo acá. Hice mal por querer ir a buscarla con... Estabas muy, muy... La jugaste mucho con los Sandtrap. Muchísimo. Sí, tenías que cancelar el coso. Entraban bastante. Sí, entraban bastante, pero cuando te lo bloqueaban te lo castigaban con un traducir. Pasa que sé que me quería pokear en el medio, entonces dije, bueno, como sé que le gusta pokear, meto lo... Dale, yo me voy a jugar. Dale, vaya. Te dejo acá comentando. Por favor. Ahí tenés la otra... Bueno, ahora sí tienen un caster de verdad, ¿no? Como el otro ladri, boludo, que es amarillista de mierda, boludo. No me banca ni un poco. Decir F es apoyar a Jeffo, pensé, boludo. ¿Cómo tenés que leer el chat después? Igual ahora, ¿ya arrancó la partida? Están haciendo botón check, listo. Voy para allá entonces. ¿Van a hacer o ya hicieron botón check? Bueno, van a hacer botón check los chicos. Ger contra Poti. Esto es un poquito de la revancha de lo que fue el último tercer y cuarto puesto, boludo. Ay, espera, hay doble main acá. Hay doble main. Nada, muy buen nivel va. Vamos a ver acá. Ahí pelean por ver quién juega contra Dan. Claro. Esto ya, esto que es semi ya. Esto, ¿cómo viene? Ronda 3. Falta la semi, ahora Dante está esperando a alguien. Sí. O sea, el ganador de la esta. La final, digamos. Y después faltaría la gran final. ¿Quién viene? ¿Quién está viniendo por loser? Está Dante. Todavía. No hay mucho, no está muy avanzado. Listo. Así que... Bueno, frenamos de último un toque la de la winner y vamos a que adelanten la loser. Sí. Bueno, venimos bien. Sí. Bueno, arranca. ¿Qué dicen? O sea, este vendría a ser el último match de Williams. Dale, perfecto. ¿Esto ya es match? ¿Esto ya es match? Sí. ¿Qué pasó, boludo? Ahí, dale, hijos de puta. ¿No era que era match? ¿Cuántos salieron allá? Chicos, los están mirando medio para ahí. Un poco de profesionalismo les pido, boludo. Bueno, arranca el match. Herz contra Potiza. O Putiza, como le dicen los amigos. Putiza. Claro. Estarás en el suelo antes de ir. Tenemos a Frost contra Cassie Cage. Bien, empezamos con mucho respeto. Ahí, Herb, bien con el dash aéreo. Ese pega low.
muy bueno el antiaéreo, era Abel atrás 3 de Poti para frenar en el aire, va con un grab, va en un poquito de distancia, lo va a buscar, en vez de jugarle rango, de nuevo, el salto para atrás, vamos a tener full combo por parte de Herc, Poti que elige no tirar el breakaway, uy, el wake up que en nada, bien leído, full combo en el corner, oh, dropé el combo, otro wake up 3 para tratar de sacárselo encima, bien igual leído por parte. Tenemos el grab para switchar de lugar. Pokeando un poquito con los proyectiles. Slow, muy bueno. Herc lo puede castigar siempre saltando y tirando el dash ese. Muy bien el counter hit para Poti. Sacándoselo encima ahí. Switchando de nuevo de lugar. ¡Uy! El Fatal Blow ahí crudo. Bien defendido por parte de Poti. Elige hacer el stream completo. ¡Uy! El grab. Bien tequeado el grab. Se lo saca encima. Muy bueno la primera ronda para Poti. Bien jugado. Cabeza fría ahí. Le leyó el grab perfecto. Castigó y la puedo dar vuelta. Quiero hype Her o hype Poti en el chat, gente. Ahí con el jumping, bien sacándoselo encima. Hace el wake up 3 en grab. Otro wake up 3 ahora por parte de Her. Va a buscarlo, tiene full combo. Ahí lo dropea. Muy bien el antiaéreo con el abajo 3 de Frost. Muy buen antiaéreo el abajo 3 de Frost. Ah, bien, castigado. También tenía para hacer el abajo 2. Full combo, no. Elige usar el breakaway Herc. En el grab, bien ese reversal. Front grab, lo va llevando da poquito el corner. Adelante 2. Otro. Bueno, ahora tira el back throw. Para cerrar la segunda ronda 1-1. Herc contra Poti. Ronda final. Arrancan el low, bien castigado. Full combo por parte de Poti. No, piensa que va a haber breakaway y elige sale el gancho. Ahora sí, de nuevo el gancho. Ya no tiene barra defensiva Herc, así que tiene que aprovechar a maximizar la mayor cantidad de daño posible. Bien esquivado ese dash en el roll para adelante. Viene el antiaéreo, muy bueno, gastando la barra y castigando. Se miden un poquito. Ah, era contra hit, si seguía con el string era crashing. Y con el proyectil low, Putiza se va a llevar la primera ronda. Putiza se lleva la primera ronda 1-0. El primer match, perdón, no la primera ronda. El primer match. Tenemos 1-0. ¡Dale, Poti! Match de Jeff. No, ahora lo veo los clips. Bueno, tenemos ahí el match. Ah, y el 3 que no confirma. El antiaéreo tampoco confirma. Está raro los hitbox hoy, Tenemos from throw para ganar el corner ahí, full combo por parte de Herc. Ay, se encierra solito Poti. Bien, entra, va a confirmar, va a tener full combo, va a hacer muchísimo daño. Elige usar el breakaway Poti, ya está en poca vida. Ahí lo llega a castigar, sí, no lo castiga al máximo, pero por lo menos puede castigar con un jab. Muy, ay, bien, fue bien leído tratando de esquivar los proyectiles. ¿Cómo va, Charlie? Ya te comento que ya perdí, boludo, pero bueno, gracias por venir. Bien ahí cortándole el dash. F, boludo. F en el chat, boludo. A ver, muy plus, a ver. Trata de quedarse para castigar. De nuevo con los torbellinos de hielo. Ah, full punish por parte de Poti. Viene el restan. Ah, no, elige gastar la barra. Y que es muy bueno leído ese wake up. Ah, y el forward 2 que conecta en el throw. No lo puede leer Poti. Tiene que tener cuidado para leerlo porque Frost tiene crushing blow en ambos grabs. Entonces puede castigar un montón si pifias la lectura del throw. Ahí tenemos full combo, elige gastar el breakaway, están en la última. Gasta la barra, no conecta ninguno. No queda seguro ahí, Frost tendría que haber castigado Poti. Lo va a buscar a poquito, ojo que tiene el Fatal Blow todavía. Cualquier salto es peligrosísimo. Como ese, por ejemplo. Ojo que puede llegar con los escudos, A ver, si mete los escuditos. Tuk, 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 tuk. No, me parece que no va a llegar, a ver. Ay, llegó con lo justo, Tenemos segundo match para Herc, 1-1. Recontra picante, Se picó, gente, se picó.
Bueno, tenemos match point para los dos. Ahora este match define todo. ¿Quién va a jugar contra Dante? Ahí Poti con los proyectiles eligiendo gastar la barra para chipear un poquito. Muy bueno el short hop. 3. Ahí el overhead que defiende perfecto. Gasta la barra, bien castigado. Fue tratando de buscarlo. Están defendiendo muy bien los dos, ¿eh? No llegan a confiar nada. Ahí gasta la barra para ganar un poquito de daño. Ah, y eso se puede castigar también en el bajo 2, pero tiene full combo. Gasta el breakaway Herc. Está sin barra, ni ofensiva ni defensiva. Midiéndose un poquito ahí los chicos. Tratando de buscar ahí un espacio para poder hacer daño. Ojo que ya está en territorio de Fatal Blow Herc. Es muy bueno el Fatal Blow de Frost. Un poquito lento, pero muy bueno contra los antiaéreos. Ahí el breakaway de Poti está sin barra. Uy, bien el grab. Cambiando de lugar, ganando un poquito el rincón. Muy bueno ahí, saltando arriba del proyectil. Defendido, ahí elige gastar la barra. Herc bien con el dash y el grab. Cambiando de lugar con Crushing Blow. Bien, perfecto, cierra la primera ronda. Tiene match point Herc. Poti que está arrinconado, lo tiene que ir a buscar. Todavía los dos tienen los Fatal Blow, así que hay que tener cuidado con eso. El Fatal Blow de Cassie no es muy bueno, es bastante lento, pero confirmado se puede llegar a hacer algo. ¡Ay! Tuvo el castigo ahí, no siguió el string para el crushing y el launcher. ¡Ay! El antiaéreo que no conecta de Herc, ahí buscándolo de a poquito. Bien tequeado ahí el grab. Fue el string bien castigado, tenemos full combo para Herc, ahí buscándolo. El rol de Poti para tratar de salir de la presión con los proyectiles bajos. ¡Ay! Queda punillable ahí. Front throw ahí. Tiene que buscarlo, da poquito. Tiene que tener mucho cuidado Poti porque está jugando súper agresivo. ¡Ah! Tenemos GG para Herc. No hay fatality, no hay nada, loco. Loco, disfrutalo un poco, boludo. Pasó Herc. 2-1 contra Putiza. Putiza se va para Luce Bracket. Sí, por eso va a 3. Sí. Ya tenemos Winner Finals. Sí. ¿Qué tenemos? Dante contra Herc, boludo. Vángame, chicos, que configuro esto mientras. Sí, mientras hacen el button. Esperen que le muestro a los chicos mientras. Estamos acá teniendo a Dante contra Herc. Del mejor nivel que tenemos en Argentina, grandes jugadores, mejores personas todavía incluso. ¿Qué dice acá? ¿Qué están diciendo? A ver, Nacho ya. Yo ya perdí, chicos. Yo jugué, gané la primera, perdí la segunda, perdí la tercera porque fui a la loser bracket. Nada, me recontra cogieron. Me tocó perder contra el dios Dante, pero bueno, es lo que pasa. Bueno, ahora tenemos la Winner Final. Esto es Winner Finals. El que gana esto, claro, es mejor de 3. El que gana esto, perdón, es A3. El que gana esto pasa a la Grand Final. La Grand Final se define por el ganador de esta partida y el ganador de toda la Loser Bracket. Ahora, todas las personas que pierden juegan contra los que perdieron una partida. El que gana de todo eso ya pasa a la Grand Final y vemos ahí cómo se define. Quiero hype en el chat. Team Dante contra Team Herc. A ver a quién creen ustedes que va a ganar. ¿Esto es button, chicos? Listo, esto es button check para los muchachos. Están probando ahí si está todo, funciona todo correctamente. Dante tiene esta sueño. Team Herc. Está parejo, ¿eh? Está el chat dividido acá. Bueno, ahí se dan la mano los chicos, van a arrancar la partida. No sé si alguno me quiere acompañar. ¿Vos, Poti, me querés acompañar en el CAS? Pasa que yo juego. Ya juega, listo, estoy solo, no pasa nada. Váyanse a la mierda, pedazo de gato, boludo. vamos Dante, que gane Dante. No, hay Team Herc, hay Team Herc. Ay, está el video. Bueno, tenemos los dos main, tenemos doble main. Team Herc, hay que. Team Herc, ahí está dividido. Ahí mi timita. Dante con Baraka. Bien, Dante con Baraka. Ahí el short hop que se lo castigo justito. Dante saca Baraka, se cansó de ser buena onda. Sí. Bien, ahí
Her intentando presionar un poquito, tiene que tener mucho cuidado con el rango de Dante también. Frost tiene buen daño, tiene buen rango, entonces es como hay un footsis importantísimo en esta partida. Y el grab de Baraka contra la defensa es súper peligroso. Bueno, ahí tenemos combo completo por parte de Dante, cerrándolo con el grab. Ahí pokeándolo con las spikes. Full combo, sí, tenemos el crashing en punish. A ver, daño bien. A ver, ahora voy a cambiar los match, pero están al revés. Ya está Winner Semi, está jugando por quizá contra Snow. Listo. Loser. Ahí está. Buscando ahí con el abajo 4. Dante adelantando un poquito, metiendo presión mientras. Casi el territorio de Chip Damas. Her tiene que tener mucho cuidado. Sí, se la termina de cerrar con el coso. Con el abajo 4. Round 2. Fight. Ahí con los proyectiles. Tratando de. ¡Uy! ¡What the fuck! Ese hit fue medio raro, pero dale. Hay que seguir, muchachos, hay que seguir. El overhead, eso. El overhead lo atravesó. Es tan fuerte que lo atravesó directamente. Es un comando. Bien, sacándoselo encima con los proyectiles. Gastando toda la barra ofensiva. No lo quiere tener cerca Baraka. Es muy peligroso Baraka de cerca. Bueno, ahí tenemos. Sigue con la presión. Ahí en el command grab. Perfecto. Bien con el wake up. El low. Ay, se había quedado sin barra ofensiva para poder seguir el combo. Pero igual, de a poquito, chipeándolo. Ah, el command grab. Ya está en territorio de Fatal. Ah, y el roll. Ojo que llega todavía. Tiene las webs. No llega. Mángueme un segundo, chicos. No se manden la segunda. Yo acomodo acá una cosa. Es verdad, Sodante. Tenés macros en el joystick. Está lleno de macros en el control. Los R1 y R2 son autocombo, o sea. Mángueme un segundo. Es verdad que lo aprieta penita si hace un combo. Y si auto-combo, lo aprieta todo. Está todo. Lleno de macros. Hijo de puto. ¿Está complicado, Sodante? Está perfecto. Ahora sí, muchachos, ya pueden mandar la segunda. Tenemos 1-0 por parte de Dante. Me tuve que hacer un cambio de nombres que habían switchado de lugar los muchachos. Bien, gastando la barra ahí para mantenerlo lejos. Esa es la distancia que quiere estar Herc, es más o menos a un jumping de distancia. Bien, ahí es. Aprovechando el atrás 2. El atrás 2 muy bueno para mantenerlo lejos. Una vez que lo confirman, hacer daño. Si no lo confirman, respetar la distancia. Bien, ahí el back throw sacándoselo encima. ¡Uy! Full rango ahí ese command grab. De nuevo ahí con el grab. Pokeándolo, si lo defiende es súper peligroso. Bueno, no lo puedes defender, lo tienes que agachar. Si lo defendés, te lo comes. ¡Uy! El grab, sí, en el crushing. Bien, gasta el breakaway. Ahí tenés que elegir entre mantener el bloqueo todo el stream o en el último hit soltarlo por el tema del grab de Baraka. Es como te mantiene. ¡Ah! Bien cortadísimo. Sí, con esto lo cierra, ¿eh? No llega ni con los escudos. Bien, el primer set se lo lleva. Set no. La primera pelea se la lleva Herf. Gastó ya del Fatal, así que ahora para la segunda va a tener que. Y contar sin ese Fatal Log, muy bueno como anti-aéreo para cerrar como bien ahí el abajo 2. Tenemos full combo, no tiene barra defensiva Dante, así que se va a comer todo el daño. Casi 30%. Bien, el anti-aéreo confirmando ahí. ¡Ay! Lo dropea. Sí, el wake up 3 y el grab, ahí tenemos full combo. No tiene barra ofensiva, así que no lo puede maximizar. Pero nada, lo tiene que mantener lejos. ¡Uy! El abajo 2, mucho rango. Confirma perfecto, lo termina en el grab. Ahí con el low. De nuevo con el grab. Manteniendo la presión del corner. Low en pike. No, es peligrosísimo Baraka en la esquina. Tiene que reaccionarle a eso. Es muy peligroso. Ah, y con la puntida del pecho llega ahí con el hielo. Tiene todavía, ¿eh? A ver. Ah, y el jab lo termina de cerrar. Ahí van 1-1 los muchachos. Bueno, final round. Está 3. Le perfora los pulmones. ¡Oh! Y de nuevo se levanta y de nuevo perforando los pulmones. Ya es un colador los pobres pulmones de Frost.
Bien, defendiendo ahí el swipe. Los spikes de Baraka están rotísimos, boludo. Están rotísimos los spikes. Sirven de antiaéreo, sirven para megar. No, muy bueno ahí castigando. Si lo tenés de cerca, te el abajo 4, bien ahí con el wake up. Ah, y aprovechó el full string para salir. Ay, ah, si seguía el string era contra que diera Crushing Blow. El launcher. Ahora sí, elige, perfecto. Ahí tiene el Crushing Blow, tiene el launcher, tiene full combo. Gasta el breakaway Dante para salir. Ojo que está muy poquito de vida. Her tiene que jugar inteligente. Ojo que Dante todavía tiene su fatal. Se lo puede usar, tiene, puede aprovechar ese armor. Muy bueno, ya lo gastó. Ahí sacándoselo encima, lo tiene que mantener lejos. ¡No! Muy bueno, muy bueno, muy bueno bajando ahí, confirmando. Ya confiado de que eso iba a conectar. Bien, tenemos 2-0 para Dante. Está un match de pasar a cosas. A la gran final. A la gran final. Ahí. Loser tenemos a Potenza, tenemos a Snow, tenemos a Tocho y a Comandante. Ahí, hay, hay muy buen nivel entonces ahí. Ahora, ¿cuánto está esperando algún, el perdedor de estos dos? Para también entrar ahí, también perfecto. Para entrar al profesor. Tenemos cambio de personaje. Va Herc para piquear a Kitana. Vamos a ver qué onda esa Kitana, a ver si le funciona. Bueno, tiene string muy bueno Kitana también, ¿eh? Claro, tiene que mantenerlo lo más lejos posible. Los abanicos de Kitana son buenos, tiene muy buen keep away, tratando de frenarlo. Viene el grab ahí. Está jugando con la variación de los AI de Milena, que eso es como un proyectil que lo puede cancelar en varias cosas. Hay que esperar. Full string ahí los abanicos, aprovechando muy buen chip damage, además tiene eso, cancelándolo. Es una estancia que puede modificar, creo que en tres cosas. Bien, frenando con el grab. De a poquito te va chipeando muy bien ahí, defendiendo el overhead. Full string. No, es cuestión de encontrar el gap para poder castigar. Porque te va chipeando hasta la muerte con eso, Muy bien ahí con los abanicos, perfecto. Estuvo bien el cambio de pique, Igual acá le está jugando a chipearlo de a poquito con el combo. Muy bien ahí con el TP. Bien ahí leído también el 2. Bien, le gastó toda la barra defensiva. Es el momento para jugar agro. Ahí de nuevo con los abanicos. Tiene que ver cuando castela. Bien, cancela la estancia. Se le va llenando de a poquito la barra. Pero en lo que se le llena la barra ya Dante tiene 20% de vida. Ya tiene toda la barra, puede volver a jugar agresivo. Arranca con el grab. De nuevo, low en grab. Muy difícil de defender eso. Muy complicado reaccionar. Ahí, full string, de nuevo chipeando a poquito. Bien ahí castigando con el grab. Eso es lo que tiene que hacer. Ya está un fatal blow. A ver si llega. Sí. ¡Ay! Ahí hablando de fatal blow, entra perfecto. Aprovechando el armor. ¿Lo escuchó? Los strats. Le pregunté y me dijo, mira. Ahí lo tiró, mira cómo lo tengo, ahí lo tiró. ¿Llega? ¡No llega! Llegó. A ver, tiró los escuditos. A ver que lo cierra. ¡No! El antiaéreo con el spike en el TP. Está rotísimo. No, está muy roto. Está muy roto, no. No, amigo. Perfecto, cómo canceló ese TP con el spike. Súper leído. Bien, el low en el grab lo está haciendo mucho, está abusando de eso. Bien ahí con el counter hit. Full comp. ¡Ay, no! Lo dropea. No tenía barra defensiva Jorge. Está la esquina. Está match point para Dante, ¿eh? Está nada. Está a dos piñas. Sí, match point para Dante. Flawless. Flawless victory. ¿Flawless victory? Flawless victory. ¿Tiene fatality? No, skiteó a la mierda. No, bueno, tenemos 3-0. Tenemos 3-0 para Dante. No, increíble. No, increíble esa partida. Increíble esa partida. Perdón. No, muy bueno, muy bueno. Ese rip, no, espectacular. Chabón, casi se me cae para el corazón. No, eso. Dante, sos un asco. No, sos un asco. No, reacciona pija, no. Está todo chiteado ese joystick. No, cualquier cosa, boludo. Aprieta el R2 así a penitas y hace eso, boludo, de las spikes. ¿Qué ronda va? Estamos. Esto lo que acabamos de ver fue la Winner Finals. Ahora están resolviendo todas las losers. Tenemos. Comandante y Potito. ¿Pasaste? ¿O perdiste? Queda. En la loser tenemos a Comandante. ¿Quién tenemos en la loser? Ahora todavía? Es Comandante Potiza. Sí. Que es semis. Este es semi de loser. Esto es semis. Bien. Después el ganador juega contra Ger.
Que eso es Loser Finals. Es Loser Finals. El que gana eso juega contra Dante en la Gran Final. Todavía okay. Fer tiene una chance. Puede volver chance. Y decirle así. O sea, pasamos el limpio. Ahora va a jugar Poti contra Comandante en semis. El ganador de esta partida juega contra Herg en la Loser, claro, Loser Final. Y el ganador de esa partida juega contra Dante en la Gran Final. Exactamente. ¿Todas estas son a dos o a tres? Esta semis, así que es a dos. Listo, perfecto. Mandarle saludos a Ger de mi parte y decirle que es una bestia. ¿Dónde está Ger? Ger, te manda saludos. Gerlecito. Dice que sos una bestia. Te mando un saludo. Amigo, cuando no Dante tiene falta hablar, te vuelve Ultra Instinto. No fue a reacción. No, no, eso no fue a reacción. Eso, eso es un predict. Eso es un predict. No hay reacción, boludo. El Ultra Instinct, ni el Ultra Instinct hace eso, boludo. Qué asco, amigo. Avísenme cuando están haciendo los botones. Bueno, espera, yo mientras voy a acomodar. Ah, los nombres. Los nombres tenemos a. A la izquierda tenemos a Potiza. Es. No, espera, Dante. O sea, tiene que ser Potiza, comandante. Potiza ahí. Potiza, comandante. Ninguno lo tiene sponsor. Loco, están los dos sin sponsor. Pónganse la pila, boludo. Medio team te pido, boludo. Una camiseta, boludo, una dale. Camiseta, claro. Fedeval tiene team, boludo, dale, boludo. Dale. Fracción, créanle, posta. Dante tiene reacciones así. Es Dios, boludo. Es literalmente Dios. Bueno, ahora van a arrancar con las pruebas a los muchachos. Voy a ir al match. Están haciendo un poquito de prueba de botones. Si funcionan todo correctamente, ya van a arrancar. Bueno, comandante, para mi gusto, uno de los mejores Kotal Kahn de Argentina actualmente. Una bestia con Kotal. El mejor. Yo, sí, no hay. Hay, pero para mí, comandante, es una bestia con Kotal. Yo juego mucho al Harriet. Mucha Harriet. Bueno, arranca la partida. Poti con su famosa Cassie Cage. La que lo llevó a Brasil, la que lo lleva a Brasil. Comandante con ese super furioso e inteligente Kotal Kahn. Bien, ahí. Nadie puede defender ese imbloqueable. Nadie puede defender ese bloque imbloqueable. Me di comandante un poquito de presión llevándoselo al rincón a Poti. Full string para cambiar el switch. Ah, y no tiene ningún botón. Bien en el command grab para cerrar. Va a gastar la barra, sí señor. Ah, no, no gasta la barra. Ah, bien castigado ahí en el restant. Ah, y el grab que no conecta. Pero ese grab sí conecta. A ver si ahora va a gastar. No, sigue sin gastar la barra comandante. Elige no cambiar de lugar tampoco. Uy, wifea el combo Poti. Muy bien esquivando ahí el tiro en la cara. Bien conectando ahí. No, no lo aprovecha. Ahí sí, full combo. Llega con esto. Sí, mata. Va, y elige usar la barra. Por más que mataba para quedarse con el rincón. Gastando recursos para aprovechar esa ventaja de lo que es el rincón. Es muy bueno. El personaje que está rinconado está en mucha desventaja a comparación del atacante. Es muy difícil defender, es muy difícil salir atacando sin usar los recursos de barra. Uy, conecta el último golpe. Ese es el crushing block. Bien ahí con el bajo 2. Saltando, vive saltando Poti ahí. Si puede conectar algún 4 en algo. Bien gastando ahí la barrita. En el throw, front throw, llevándose un poquito lejos. Tiene que tener cuidado también con los proyectiles, porque el disco de Kotal Kahn en counter hit hace crushing block y es mucho daño. Mucho daño. Ahí las pistolitas. Bien ahí con el low. El string normal. Lo tiene que mantener lejos. Lo va chipeando a poquito. Bien ahí con el antiaéreo y la atrás 3 de casi uno de los mejores antiaéreos del juego. Muy seguro, muy rápido. Con el throw ahí. Nada, manteniéndolo lejos un poquito. Lo tiene que aprovechar, apurar. Y cuando esté en territorio de Fatal Low, lo quiere bien, bien lejos, Poti. Ah, bien el command grab ahí. A ver, va a gastar la barra. No, elige no gastar la barra, se queda con el corner. Ay, wifea por el roll. Bien ahí con los abajo 4 para esquivar los proyectiles, para avanzar mucho. Le lee, perfecto. No sé si fue roll o wake up, pero lo lee. Creo que fue roll, porque gastó una barra sola. Bien defendiendo ahí. Y ahí lo leyó perfecto, pero gastando la barra, pudo llevárselo. El overhead ahí. Eso es castigable, eso lo puede castigar, pero queda medio lejos. Full combo no, lo dropea Poti.
gastando el rol para alejarse, pero se va encerrando a poquito en la barra. ¡Ay! Dropea el combo comandante, presionando muchísimo en el rincón. Tiene que aprovechar el abajo 2 que no conecta, estaba esperando el grab, sacándoselo de encima, switchando el lugar, full combo, bien, lo hace en el command grab, elige gastar la barra, ese daño, 18, gana la barra, sí, muy bien, gasta la barra, uy, perfecto, cerrando el primer match, comandante 1-0 contra Poti, muy inteligente, sí, sí, muy inteligente gastando la barra y sabiendo que Poti iba a usar el roll, su permiti es imbloqueable, low. No, pero lo esperó porque hizo el rol y apenas se levantó ya estaba el daño proqueado del imbloqueable. Viene ahí con el command grab. Es que sí, le conviene jugar a la distancia. Pero igual la jugó mal, no voy a decir que la jugó mal anterior, pero es como juega Poti, es Poti jugando casi como juega Poti. Ahí tratando de sacárselo encima. Ese string es crushing blow en punish. Buen counter hit. Muy buen daño. Es uno de los mejores string que tiene casi. Viene ahí con el antiaéreo. Nada, buscando un poquito de distancia. Ay, el wake up 2. Uy, no conecta el fatal. Ay, no tiene barra. Bien, igual lo cierra de todas formas Poti. Llevándose el primer round. Round 2. Fight. Grave salto en nada. Bien, cancelando ahí. El imbloqueable. En full combo. Gasta el breakaway, comandante. Y es lento. Debe tener por lo menos 16, 15. Tiene que tener mínimo. Porque es lento el ataque. Ahí tenemos el launcher. Ay, no llega a conectar. Muy bien leído ese wake up. En crashing. Ay, dropeé el combo. Pero igual estuvo muy bien. El futsis de comandante viene en el salto ahí. Lo tiene recontra leído a Poti. Aprovechando, presionando en el rincón. Poti quiere buscar ahí, sí, mete el low. Full combo, cambian de lugar. Tiene que aprovechar la presión. Comandante ahí ganando un poquito de distancia. Gasta la barra a ver si llega. Está en territorio. No está en territorio de Fatal. Sí lo tiene comandante. ¡Ay! No conecta. Bien, Poti castiga usando el Crashing Blow. 1-1. Bien buscado, jugó mucho más inteligente. En el rango donde quiere estar Poti. No está. Ger, te mando un saludo, Coro. ¿Qué? Te mando un saludo, Coro. Coro, te mando un saludo. Te mando un saludo también, Coro. Dante es el Messi del MK11. Dante es el Messi del MK, corta. Dante chiquito. ¿Cambiaron variación algo o sigue todo igual? ¿Cambiaste variación? Tenemos cambio de variación por parte de comandante. Calculo que va a ir por los tótems ahora. Vamos a ver ahora cuando aparezcan los nombres. ¡Qué suspenso! ¡Qué suspenso! Sí, va con la variación de los tótems. Comandante, para buscar un poquito de daño y también de resistencia con el... ¿Para qué sirven los totems? Los totems tienen el azul, es un bufo de daño, tiene el que es grisecito, medio rojizo, que es, gana resistencia, es ese negro, es como un totem de obsidiana, recibe menos daño, y no sé si tiene... Puede plantar todo lo que quiera, digamos. Y tiene que aprovecharlo, el daño extra, para tratar de cerrarlo mucho más rápido. Pierde lo que es el command grab, pero gana mucho daño en lo que son los totems y tienen buenos setups. Y después el que es de resistencia te sirve, por ejemplo, cuando trae el chip de las pistolas de CAS y esas cosas. Cuando está lejos, usa eso y casi no come daño. El cambio es un cambio inteligente. Nah, te pega dos piñas y te manda el resu, boludo. Te manda el lobby. Mirá lo que pega ese gancho, boludo. Ahí está, confirmando. Muy bien, ahí confirmando en el Fatal, cerrándolo. No, está bien. O sea, es overkill, pero tiene que llegarlo con eso. Es reverio ese Kotal. Sí, tiene buenos combos y tiene muy buen daño. Bien, Poti arrancando agresivo ahí con el Wake Up 3 de... ¡Uy! Lo frena con otro Wake Up 3 en el grab. Muy clásico, Poti, hacer el Wake Up 3, dash y grab.
Es muy difícil reaccionar a eso, hay que tequearlo también. Ay, tratando de ganar un poquito de tiempo aéreo con las pistolitas, pero lo leyó de todas formas comandante. Ah, y otra cosa que gana la variación es el disco mejorado, que gira, queda plus y gana más daño. Puede terminar con el disco y si en el caso de ser inseguro puede gastar la barra, hacer doble chip y quedar seguro. Por ejemplo ahí. Y tiene y queda la distancia para poder poner un tótem, claro. Ahí tiene un tótem de daño y un tótem de resistencia. No, él los puede elegir. Él elige cuáles son los tótem. Puede tener daño. Está con una banda. No, y ahí metiendo presión. ¡Ay! No llega a conectar. Bueno, le sirvió el cambio a comandante. Tenemos. Ya está, tenemos 2-1. Es 2-1. Bien, muy bien, comandante. Botice eliminado. Para sorpresa de nadie. Y ahora tenemos. Ger contra comandante. Esperen un segundo que acomodo las cosas. ¿Lo puedes? Claro, ponelo a Ger directo. Si no, con comandante. Ger, ¿te puedes sentar de ese lado vos? No, es lo mismo. No, pero así ya queda bien. Pero mirá, se puede hacer esto, boludo. Switch, listo. Yo volví del anterior, agarré y lo tuve que modificar. Ahí ponen en 0-0. Eso era cuando no sabías hacerlo. Ahora ya sé, ahora ya está, no boludo. Lo mismo, boludo. Bueno, a ver. No, ya está, no importa. Bueno, lo vuelvo a cambiar. Che, muy buena partida. Ahí, comandante inteligente agarró, vio que no le estaba funcionando el tema de Command Grab. Fue a buscar los tótem. Aprovechando el daño, aprovechando la resistencia que tienen. Y el giro del disco lo fue a cerrar perfecto. La dio vuelta a Poti, pecho frío, boludo. Poti, dale, Poti. Acá vamos a hacer una pequeña entrevista a Poti. Vení, Poti, ¿cómo se siente, boludo? ¿Cómo te sentís? Muy buen total. Buen total, boludo. Sorprende, El ejército cogete lo malazo. Vamos a mojar la concha de tu madre. Ger, hay mucho hinchada tuya acá, boludo. ¿Qué pasó? ¿Pusiste plata? ¿Pusiste plata? Está lleno de bots, boludo. Hijo. Bueno, volvieron a cambiar, boludo. Me cago. No, está bien. Switch. ¿Estás jugando en serio, Fer? ¿Estás jugando con Frost? No, sí. Estás jugando con Frost. Ya arrancó la partida. Están probando una mierda los contralistas. Se mandan de una. Ah, no, está. Es botón check. ¿Es botón check? Ah, me está asustando, boludo, digo. O sea, tía, patada de loco. Bien, ahora sí. Esto es mejor de 5. Mejor de 3. Ya arrancamos con la final de perdedores. No tengo ni idea. No, tranquilo. No pasa nada. Minimizalo. Bueno, recién mismo, no tuve que hasta ver la pelea de Poti contra comandante, sí, boludo. No, un nivel, boludo. Ahora, loser final. Loser final, sí, señor. First to 5. Comandante que viene prendido fuego, boludo. Hizo un switch de variaciones que le sirvió un montón contra Poti. Muy bien. Acá solamente tiene 2 tótem, ¿no? En total tiene 4 tótem, pero esta variación tiene 2 nada más. Exactamente. Está bien. Los tótem que faltan son el que te saca meter y el que roba vida. No, acá tenía puestos el buff de daño. Sí. Y tenía y la puesto resistencia. El de la resistencia. Y después, los otros 2 tótem que tiene que no están en esta variación. Es el que la vida te la devuelve, sí. Si hace daño. Y el otro no me acuerdo qué era. ¿No es el que te saca barra? Creo que sí que es el que te saca barra. Bueno, mirá lo que duele eso, ese confirm. Sí. Re simple, 200 de daño, boludo. No encuentra ahí el espadazo, va a aprovechar Ger, lo va a reposicionar en la esquina. Ojito que ahora se pudre todo. En la esquina esta Frost es muy, pero muy buena. Muy bien con el IX ahí para quedar safe. Comandante, no llega a confirmar nada Ger, tiene que tener un buen spacing. No bien, llega a conectar ese stream. Sí, el EX que te deja re bien. Un poquito con los proyectiles. Igual el comandante sabe manejarse muy bien a través de los proyectiles, ¿eh? Así que hay que tener cuidado.
Bien, de vuelta al EX para quedar safe. El antiaéreo con el abajo 2. Lo que hace comandante es jugar mucho con la paciencia del otro, ¿viste? Sí. Te espera hasta que vos cometas el error. Sí, saltar y listo. Ojito, el reversa ahí con el throw. Lo ubicamos en la esquina de nuevo. Hay que tener cuidado ahora, 2-2 ahí con el stagger, perfecto. Tratando de presionarlo. Tratando de buscar algo ahora sí. Ger a distancia por lo menos, porque sabe que si lo tiene cerca al comandante le está costando. Y más cuando tiene el sol puesto, boludo, ¿qué hace? Mirá. No puede hacer nada, tipo, todo lo que le está pegando, daño, pero se lo cura. Se recupera. Ojito que fue escape fallido eso. Me parece que sí, Tiene cargado el crashing blow de los throws. Bien, trata con bien leído. Con la reacción, saltando con la die kick. Ahí punillando lo que puede, pero cuando vuelve la cabeza no tiene furbox. Va a aprovechar ahora el comandante, sabe que va a brequear. Setea dos totem de daño. Está yendo a buscar, Cualquier contra cosa, yendo a buscar. Cualquier cosa lo hace mierda, Ger, ahora. Y encima no tiene barra defensiva. Hay que tener mucho cuidado ahora del EX. Le van los totems, obvio. Un poquito de respiro para Ger, pero crashing ahí en punish. Si no tradea eso, conecta el crashing blow cuando pega counter y se eliminan todos los proyectiles que están en pantalla. Muy bien, conecta el crashing blow, ahora sí, tiene que quemar el fatal blow. También. Ah, no tenía fatal blow, Ger, encima. Por nada, por un píxel de daño no tenía fatal. Si conectaba, llegaba. Uy, el aéreo, confirma, no llega. Salta la primera patada, Ger. Muy bien con el back throw y ahora sí, escape fallido. Tiene cargado el crashing blow del throw. Y qué mejor momento para tenerlo cargado que la última ronda, yo creo. Totalmente. Ahora, lo que tendría que intentar Ger es jugar con... muy bien eso. Muy bien ese antiaéreo. Pero es jugar con la presión, es tipo... Vos sabés que yo tengo el crashing blow. Ahora, ¿lo voy a usar o me voy a aprovechar para que vos te quedes incorrectamente y seguir metiéndote? Sí, igual tranqui que los dos throws de... Los dos throws entran, pero por eso. Tiene crashing blow. Pero o sea, bueno, ahí... Tenés que adivinar. Setea los totem a coste de un poquito de vida por este confirm. Comandante, muy bien, confirma, Ger. Bueno, no comió mucho, son dos barras de vida por 14 de dos daño. Dos totem de daño, Jeffo, esto puede ser clave. Mete una piña y explota la play. Sí, se muere él de la onda expansiva. Bien, confirma lo que puede. El forward 2, obviamente, para perseguirlo, trata de buscar algo, Ger. Dante, comandante con el string safe ahí, para quedar tranqui. Bien, el discazo. Ojito, ahora el antiaéreo que no entra, va a aprovechar. ¿Y qué te digo, Jeffo? El crashing blow del throw. 310 de daño por un throw. Y ahora la barra de vida. La ventaja de la barra de vida la tiene Ger, Comandante tiene que buscar algo ya. Un confirm de fatal blow le puede llegar a dar la victoria igual. Ojito, con la dive. Ay, no llega a punishearlo. El EX, perfecto. Tranqui. Esperándolo no muy bien el saltito ahí. Va a gastar la barra para chipear. Y sí, llegan a pegar los últimos tres proyectiles. 1-0 para Ger. Acá. Creo que esperaba otra cosa, comandante, o quiso tirar el parry porque... Sí, para mí que quiso tirar porque el parry. Porque soltó, tenía Last Breath también. Igual, ojo no, que perdón, para... aunque lo parré... Para Ger fue. Sí, para Ger. Ojo que aunque lo parré, los otros... Los otros pegan, por eso. Sí, sí. Pero bueno, pasamos al siguiente match. Esto es a 3, sí, gente, porque el loser fight. Muy bien, va por la opción safe ahí Ger, pero bueno, le castiga la llamada del tótem con el throw, así que bastante bien, reconociendo esos gaps. De todas formas, el throw pega bastante menos. Miren la cantidad de daño. Son nada, 8%, no 9%. Nada. Le saca nada. Un combo que normalmente saca 260. Le está pegando menos de la mitad. Es mucha la resistencia que tiene Kotal con los totem de. Muy bien, el crashing. Bien, el crashing. Y si no recuerdo, no tiene barra defensiva. Esto va a doler mucho, pero el drop de parte de Ger era muy importante ese combo. Un respiro para comandante que puede setear un totem. Exactamente, va a ser eso mismo. Confirma, muy buen confirm de parte de Ger. No le duele, decirle pegame que no pasa nada. Vos pegame tranqui, no sí, me duele. Me saca da poquito, 15%, claro, da poquito lo va chipeando bien ahí, tequeado el throw. Full combo, ahí gasta grabado, cambia de grado, perfecto. 24 de daño. El disco no mejora, no castiga tampoco Ger. Ojito con eso, ¿eh? Ahí busca los pokes, pero Ger con el back 1-2, tranquilo encuentra. Y ya tiene la primera ronda del segundo match. Muy bien, el EX ahí. Trata de presionar un poquito en la esquina. Está muy bien presionar con el disco mejorado y aprovechar esa misma. Muy bien, ahí abajo 2. No decimos nada porque acaba de entrar un abajo 2. Obviamente tenía barra defensiva Ger. La utilizó al instante para denegar el daño y ahora confirma este combo. Perfecto con el knockdown. Lo tiene que ir a perseguir. Ese es el problema de ese knockdown cuando juegas con pros. Lo tenés que perseguir en toda la pantalla. Bien, un poquito de respiro para los dos. Tratan de tener los futsis ahí. Setea el tótem de daño. Conecta lo que puede. 230 de daño por dos botones. Sí, y ojito que ahora. Lo mejora. Lleva a la esquina, perfecto. Otro tótem de daño. Se la juega por el espadazo, pero no importa. El counter hit ahí.
lo busca. Y chip damage, mirá, mirá lo que pega, chip damage, qué asco. Sí, sí, sí. Va a tratar de confirmar, Her. Está peligroso. Bien, tequeando ahí. Le suelta, a ver, venimos a buscar, dice. Sí, olvídate, a buscar, ¿no? Con el esta, esta situación. No, yo la estoy pasando bomba con el solcito, dice. Ay, las. A ver si llega. No, no, sí. No le pega una cachetada y dice, saca la cachetada. Empatado en rondas. Muy peleado esto. Una de las cosas que es muy fuerte de Kotal es, por más que tenga dos tótem de daño, si llega a meter un crushing blow, se le van a él también, por más que sean sí, sí. suyos. Pero el crushing blow te hace verga, te crushing blow te explota la barra dos sí. veces. Exactamente. Y eso ahí, doble de tótem de daño. Ojo. Ojito con lo que haces ahora, Ger, porque cualquier cosa. Uy, la interacción, para mí que eso fue un misinput. Estoy segurísimo que fue un misinput. Pero bueno, va a aprovechar Ger ahora para perseguirlo con la Daikik. Busca el low, no lo encuentra. Tratando de buscar ahí el spacing, comandante no wispunilló, muy peligroso wispunillar ahí igual, Ojito que nos vamos a la esquina allá caminando nomás. Ah, va a presionar, tiene que aprovechar el abajo, upa, tiene que aprovechar el abajo 1-2. En el grab, perfecto, en el lugar. Sí, sí. El parry, oh, el parry en el vuelo, castigado, castigado, va a hacer mucho daño, no hay defensiva. No, y lo dropea, a ver. No importa, va por la presión. Sí, va por la presión. Perfecto, cambio de lado ahí, trata de buscar algo. El EX para los. Oh, y el abajo 2 como antiaéreo. Gastando la barra, llega con eso. Muy bien cerrándolo, comandante, ahí 1-1. Muy, muy peleado. Peleadísimo. Peleadísimo esta pelea. Muy, muy, muy peleado. Esa 3 igual. Todavía no queda. Todavía falta, pero sí, nada, de a poquito ya dice, bueno, fíjate más o menos cómo te estoy jugando. Sí, sí. Todavía nos queda bastante esto, esa 3, gente. Pero bueno, ya setea el tótem defensivo, comandante, no quiere saber nada con respecto a Sony. Mira lo que le saca, boludo, nada, 80 le saca, nada. 8% le saca. Pero bueno, tranqui, agachando ahí las bombas. Esa ojo, zona, ¿verdad? ¿No? Ojo. Y ahora sí, mucho cuidado para que, porque te pega como un... ¿Viste el ruso? Uy, hablando de daño, 300 de daño por un disco. Justo te iba a decir, ¿viste el ruso ese que pega la cachetada, boludo, que lo duerme al otro? Bueno, contra el gang con los dos tótemes eso, boludo. Le tiró un disco, está hecho de concreto ese. Pero de plomo le tiró. Poquito, porque lo va a llevar a la esquina de a poquito. Aprovecha, comandante, para setear un tótem de daño. El EX para los frames positivos. Mirá cómo juega tranqui, ¿viste? Va para atrás. Sí, sí, que lo vaya a buscar él. Uy, vale, tótem. 2-1-2, a ver si puede. Muy bien, tenemos dos tótem puestos en pantalla, gente. Y Ger lo está llevando a la esquina de a poquito al comandante, tomando bien su turno. Ese trobo iba a doler. Menos mal que lo tequeó Ger. Y tiene ya Fatal Blow. Así que un confirm puede sacar mucho daño. Otra vez frame positivos con el disco. Lo va a buscar. Llega con confirma esto. La espada. Y sí, llega, sí, llega. La primera ronda para comandante. Está full comandante, boludo. Sí, no, no, no. Está súper a full. Me gusta mucho cómo juega inteligente con el tema de los tótem. Cuando Ger lo quiere presionar un poquito, aprovecha bien los tótem defensivos. Y cuando dice, bueno, me hinché las bolas, te voy a cagar a trompadas, pone el tótem ofensivo y va con todo ahí, pone otro. Doble tótem ofensivo, vamos a ver qué puede conseguir acá, comandante. Muy bien. Eso patas, solo ya duele. Ya duele. Sí, sí. Ese stream solo ya duele. Quito que se le están por ir los tótems. Tiene que aprovechar, comandante, para hacer algo. Muy bien, pega el jump. Que lo digo. Mirá lo que meta, mirá lo que mete. 353 por un confirm. Y ahora tenés un escape fallido en el power throw que te va a doler muchísimo. Ay, no castigó. Eso era crushing blow si seguía el full streak, ¿eh? Exactamente. Ojito que Ger ahora tiene otra chance más. No tiene barra defensiva, entonces no le puede pegar nada. Ojito del emblo que muy salta. Bien la reacción. Exactamente, lo está buscando ahora la presión con los Auger amplificados, salta otra vez el está atento, ya está atento, creo que escape fallido en el forward throw, ojito. Se va a pegar un montón, y tiene otro más después porque fue escape fallido ese. Mirá cómo le pegó un throw y le empató la barra de vida. Increíble. Es que fue lo mismo, fue ese 31% de daño. Uy, el chip damage tampoco. Se esperan la Daiki para contrarrestar el antiaéreo, no llega a entrar. El chip damage lo quiere chipear. Los positivos, ojito. A ver. ¡Ay! Con el atraso 1. El back 1 después del salto patada. Muy bien ahí de parte de Ger. Empatando las rondas, ¿eh? Qué peleado que tiene. Recontra picante. Eso fue castigo. No, sí, sí. Eligió no usar el crush y no yo lo había usado en la primera. No me acuerdo, pero a veces cuando pegan los dos al mismo tiempo no sale. Ok. O tal vez él eligió no activarla. Exactamente. Porque lo quiere pegar con los totes de daño, claramente. Ojito, muy bien escapado el throw. Te iba a doler mucho este throw. Sí, te parta la mitad. Es una brutal y te parta la mitad en la media de la partida. Se tiene que quedar ahí. Está tomando sol. Se queda ahí. Está tomando sol. Se compró ahí una caipirosca. Dice, no, yo tomo sol, tranquilito. Vos andá atrás y no pasa nada.
Bien, la presión con los Auger de parte de Ger, aprovechando ahora los frames positivos. ¡Qué buen punish! Qué buen punish. Era punish y eligió usar la interacción para sacarse el encima. Encima, muy, muy bueno eso de dejar el standing 3 con los frames activos. Sí, sí. Gustó mucho. Muy bien, ahora comandante de nuevo buscando los frames positivos del disco. Lo trata de encontrar, pero Ger soñando está tranqui, no tiene que hacer nada. A menos que el comandante se ponga un solcito encima suyo. Muy bien. No castiga con el light kick, igual. Lo quiso ir a buscar. Frame positivos ahora del disco. El antiaéreo. Con el abajo 3. El abajo 3. No confirmó nada más, pero igual muy bien. Hasta la barra, chipeando de a poquito. Jota ahora que Kotal en la esquina es peligroso. Muy bien, utiliza el spin ahí para sacarle todo el chill damage que pueda. Frame positivo de nuevo con el disco. Está jugando muy safe, pero se le está terminando el tiempo al comandante. No importa, pero igual lo cierra perfecto, Ger. Confirma el antiaéreo. Pero fíjate que acá lo pudo jugar mucho más tranquilo porque no dejó que el comandante se le acercara. Y no dejó ponerle tótemes en la última. Para ronda. Nada, para nada. 2 a 1. Tipo, en la primera que tenía un espacio para poder poner un tótem, aprovechaba los proyectiles para poder castigar. Si Ger gana esta, va a pelear contra Ante en la gran final. Así que ojota con esto. Ojota con esto. Bien. La presión ahí, estagereada, perfecto. Me gusta, gastando la barra para los frames positivos. Uy, eso se podía cantar, eso se podía cantar también con un abajo 1. Podría haber hecho lo que quiera, amigo. Pero bueno, no importa. Seteamos los totems. Backthrow ahora sí, tratar de reposicionarlo. Acercarlo más a la esquina de a poquito. Pero esos totems siguen ahí, todavía no se van. Aprovecho para buscar otro daño ahí. Uy, esto va a doler un montón. Mantenerlo en el piso. Me gusta que lo mantiene en el piso, comandante. 40%. 40%. ¿Qué hace? Con un estrés. No, no, ojo, no hablemos temprano igual. No hablemos temprano porque Ger ya lo tiene en la esquina, comandante. Un antiaéreo. Sí, perfecto. El combo, esto va a doler. No va a breakear, comandante. No tiene breaker. Recién ahora le volvió. Uy, sí, perfecto. El espadazo para el counter. Sí. No, pero no, ese es eso, boludo. 40%. Dos botones, boludo. No. Cualquier cosa. Eso es lo peligroso, de los tótems de Kotal. Ya, esperando con el parry. Sí, ahora, y si te digo, con tres tótems, ¿sabes lo que es eso, chicos? Se nos cae el stream, boludo. Aparece un terremoto en Argentina, boludo. Ahí buscando uno y uno. Ven, comandante, de daño. Muy paciente. Ger lo va a buscar, pero lo va a buscar bastante bien. Ahí con el Auger. No quiso tocar, quiso aprovechar. No importa. Forward throw. Ahora sí lo va a llevar a la esquina de a poquito. Ya lo tiene ahí. Igual un throw que le pega 56 de daño. No. Nada. ¿Viste lo que acaba de hacer, comandante? Acaba de parriar un proyectil. Y tenía el bono de daño. No, o sea. Ah, bueno, eso. El parry de Kotal. También te bonifica daño. Te bonifica daño. Sí señor. Punto, 0.25% te bonifica. A eso sumale los dos totems. ¿Tenés idea cuánto bufea los daños? Pega más que el dólar, boludo. Ojito. Uno de daño, uno de defensa, pero se comió todos los proyectiles. El Air to Air que lo gana. Ger tiene que brequear, sí, tiene que brequear. Esto le mata vital. No, tenía que tirar más vital. No importa. Ahora sí. Esto va a doler. No lo va a matar, pero lo va a dejar. No ahí tiene nomás. Los claro, porque perdió los totems en el crash en anterior. Sí, sí. Pero esto va a pegar por lo menos 38. Barra defensiva. No, 40 pega, a ver. 40. 42. No tiene barra defensiva, Ger. Ojito con esto. Bien, ahí sí, con el chip damage. El chip damage lo termina de cerrar. Aseguradísimo eso porque después de ese breakaway no tenía chance de last breath, Ger. Entonces, muy buena opción de string ahí por comandante. Y con lo justo, porque fueron los cuatro golpes que necesitaban, eran los cuatro últimos. 2-2, man. Tick de chip damage. Vamos a ver un cambio de variación. Bueno. Vimos un poquito de la Kitana de Ger contra Dante. Hace muy buenos. O sea, juega con la variante del stand del 6 de Kitana. Sí. Y es muy bueno el string que hace que cancelen los abanicos. En los abanicos, porque mete mucha presión. Pero, ojo, y te va chipeando muchísimo. Hay una tech. Si te hace los abanicos, te hace una versión de los abanicos. Vos podés reaccionar, caminar para atrás y se lo punilla. Es muy difícil de hacer y no sé si el comandante lo sabe. A ver. Lo vamos a ver. Muy bien, aprovechando ahí la presión. Perfecto, comandante. Qué cheto que son esos totems, boludo. Sí, están re buenos, boludo. Son muy buenos. Pero ojo con las AI, sí, soñado full. Y encima ese AI es teledirigido, onda. No importa dónde estés, no lo tenés que calcular, te va a pegar a donde estés. Así que lo tenés que respetar y pega mid. Así que no lo puedes neutral por Chavi. ¿Sabés qué me gusta de esta variación de Kitana contra Kotal? ¿Qué te gusta? Que se la juega mucho parriendo los proyectiles, Kotal, contra esta Kitana. Es verdad. Entonces tiene que tener cuidado. Pero ojito que seteamos ya dos totems, obviamente, siempre a coste de un poquito de vida. Y aprovecha ahora sí el loop de los abanicos. Tenés que tener cuidado con el throw.
Perfecto, alcanza, confirmando, Ger. Todo el día, boludo. Lo único que él hizo. Power, yo digo, abanico. Yo la vi a la Kitana de Ger. Ojo que el setup del abanico es muy bueno, mucha presión. Y si lo bloqueas igualmente, te recontracaga chipeando. Sin duda, le está jugando mucho con la familiaridad del matchup ahora. Aprovechó, tipo, leyó que venía siendo comandante en los otros y dice, bueno, listo, ya sé dónde puedo castigar, voy a aprovechar esos gaps con Kitana. Sigue gastando ahí la barra. Pero ojito que Dan, el comandante se adapta muy rápido a las cosas. Muy bien, mirá el spacing, ¿viste cómo le caminó para atrás? Sí. Podría haber sido muy catastrófico eso. Aprovechando los flash frame, no juega por el antiaéreo, muy bien comandante, no se la quería jugar mucho. El backdash es reversal. El abajo 2 que entra. Abajo 2 crudo ahí. Sí, clásico. Muy bien, el disco para los frames positivos, perfecto. Tienen que tener cuidado, los muchachos se están midiendo mucho. Podría haber whispunillado de nuevo ahí. Pero lee bien, sabe que viene el golpe y tira el dash chiquitito para atrás. Muy buen spacing, el comandante tiene muy buen spacing. Le está costando mucho más entrar contra Frost, ¿no? Le está costando bastante entrar. Sí, y contra Kitana, boludo, sí, cuesta entrar. El antiaéreo no llega a estar en uno, pero es igual es crashing, a ver, esto va a dañar, sí, ¿no? Sí, obviamente, el click away. Aprovecha, comandante, encima para poner el tótem. Un throw ahora lo mata. Uy, se crashing. Double counter hit. Están los dos en la misma cantidad de vida casi. Entra. Llega así, confirma el fatal. Para cerrarlo. Los confirma. Bueno, tenemos doble match point. No se dejan pasar una. Doble match point. El que gana esta va a la gran final. Nice, tío. Todos spameen algo en el chat. Queremos hype Ger o hype comandante, por favor. A ver, bien, ahí esperando el parry de Sai, tranqui. Qué peleado que está esto, boludo. Sí, obviamente el Sai le salvó la vida porque le iba a tener en la esquina, le iba a setear un totem y se ponía difícil. Uy, el crashing ahí con launcher, tenemos full combo. Ay, gasta, le llegó justito la. Lo tenía cargado de la ronda anterior. Muy importante tener los crashing blow en la última ronda, boludo. Es para decirlo, para cerrar. Tenés que cerrar la ronda, así. Muy bien. Tranqui, presionando ahí. Lo agarra saltando, sí, setea el tótem de daño y ojito que se pone complicado ahora. No tiene barra defensiva, Ger, igual para un breakaway. Están los dos igual sin breakaway. La presión, perfecto, confirma lo que puede y ahora sí, el loop. No te digo que lo mata. No lo llega a matar por nada. Comandante todavía tiene una chance más. El chip damage, perfecto, bien el último hit del abanico. ¡No! Muy bueno. No llega a entrar la espada por nada y Ger pasa a la gran final y tiene que pelear contra Dante. Contra Dante. Partida 1, ya te diría que casi es un clásico eso. Sí, no, muy bueno. Bueno. Muchachos, ustedes acaban de ver ese match. No, una locura. Dice, la casa de Ger es una paja de coger. Sacando la lente no ve nada. Loco, qué nivel, boludo, de la puta madre. Increíble. Increíble, muchachos. Bueno, ahora tenemos la gran final a Dante contra Ger. Tipo, un baraka que es una locura. Una baraka. Sí, muy femenina. Contra Ger, que vino con nivel, tipo, Frost increíble, y Kitana, que sorprendió, tipo, muy sí, buena. Se la guardó. Yo no lo conocía, no lo había visto nunca. Le jugó muchísimo la familiaridad del matchup a Comandante. Pero, ojo, que se adaptó muy bien, y en el último round lo vimos dar un pasito atrás para que no le pegue el último abanico. Y eso lo salvó el chip damage. Sí. Hacelo mierda, Ger. Sinister Gaming Dante contra Evolve Gaming Ger. Los dos que nos van a representar en Brasil. Y después está Poti que la pechó. No. Y está bien, Poti la pechó. Llegué yo más lejos que Poti, pero bueno. ¿Cuántas partidas jugaste? Cuatro. Boludo, comandante se cogió a todo. Me eliminó a mí, lo eliminó a Poti, boludo. Yo no lo jugué, no lo jugué. Casi le gana a Ger. Claro. Tremendo, boludo. Tremendo, muy buen nivel. Muy buen nivel. Pero bueno, ahora sí. La revancha. Vale, voy a especificar que viene... Que viene Ger de Losers. Ger viene de Losers, chicos. Acuérdense que esto es doble eliminación. Tiene que ganar. Tiene que ganar 3 para resetear. Y ganarle 3 más. Y ganarle 3 más. Ganarle 6 matches. Hay que ganarle 6 más. Este es Button Check. Están probando a ver si funciona todo correcto. Bueno, nada. Estamos viendo main para la sorpresa de nadie. Sí, de los dos. Los chicos no van con jodas. No podemos ver tipo un Shao Kahn de Bora, nada de eso, ¿no? No, ni en pedo. La van a traer jardear, boludo. Esto es todo button check, tranqui. Esto es todo button check.
Dale, ahora empieza. Bueno, loco, queremos hype en el hype chat. Hype en el chat hype por el la chat, gran boludo. Final. Gran final, muchachos. Tuvimos pocos sin cripto, pero qué hype tuvo el torneo. Sí, la verdad, estuvo muy bueno, boludo. Bueno, arrancan nomás. Mirá esa pro, está re cheta esa pro, boludo. No la había visto nunca esa skin. Entra, ya arrancamos con toda. Entra 3-4-4, sí, breakaway, obviamente, para no darle la opción del knockdown a Her. Acercándole a la esquina, bueno, ahora Dante empieza a jugar con el command grab. Muy peligroso este command grab. Es uno de los mejores command grab del juego para mí. Es muy rápido y nada, llega muy lejos. Y además puede tick-throwear en un montón de cosas. Tiene muy buenos string, además. Tick-throw, sí. Otra vez y lo mismo. 4 command grab seguido te pegó. Muy bien, ahora un poquito de distancia para Her, que encuentra ese counter que va a confirmar el auger. Lo va a tratar de llevar más a la esquina, lo tiene que perseguir, eso sí. Igual le gusta a Frost estar a esta distancia. Esa es un jump de distancia. Esta versión de Frost no, esta versión no, no lo tiene, claro. Así que en lo que son los trades, muy buena, además la Firewall de Baraka, tiene que respetarlo. Tipo, vas a poder tradear, pero hay que tener mucho cuidado. Ojo, están los dos midiéndose muy bien. Gasta toda la barra, que hay que recontra chipearlo. Muy bien leído ese rol. Contro, sí. Tirando el rol. Creo que tiene 17. Sí, es castigable. Es castigable, pero es bastante regalado. O sea, lo tenés que no bloquear para. Muy bien el antiaéreo ahí. De Jerga, a ver si tenemos. ¡Ay, wifea! El atrás uno. Con la Deki que aprovecha Dante y pega el power throw para llevarlo a la esquina, ojo. Que en la esquina es donde brilla esta variación. Está, pero sí. Chocho. Porque además de tener el command grab, tiene los confirm con los pinches. Y ahí va. Y además tiene. Ahí, bueno, tiene que gastarlo. Porque los pinches en el corner. No son launcher, o sea, sí son launcher y además pueden continuar los combos. Y. Uy, mira eso. Recuperan ese daño que pierde Baraka en mid-creep. ¿Cuál es el problema? Cuando te empieza. Te metió 6 command grabs seguidos en la ronda anterior. Ya está. ¿Qué vas a hacer en esta ronda? Vas a saltar, boludo. Sí, y ahí es donde sabes que vas a saltar y te agarra todos los saltos, boludo. Muy peligroso jugar contra este Baraka. Muy mixero. Vieron, chicos, que yo no soy malo, es que Dante es muy bueno, boludo. Muy bien, a ver. Ahí va, nuevo. Command grab y lo va a tener así, tiene que aprovechar. Hace mucho low command grab hasta el back throw. Vuelve de nuevo al rincón, viene ahí con él. No quiere saber nada, Jerry. No lo quiere lejos. Toda la barra defensiva. Y ojo que tiene. ¡Oh, el crushing blow! Y el escape fallido ese también, sí. ¿Eh? Así que ya cargó el front, el además. Sí. Muy bien. Ahí el punish. Ay, lo deja parado, los frames positivos. Fue por el throw, perdón, del micro crouch. Ojito. ¡Uy! Bien ahí, tequeado. Sí, no quiere saber nada, Jerry. Se mantiene a la distancia alejada de ahora los pinches. Esto va a ser de nuevo crashing, ¿lo cierra? No, no lo tenía cargado. ¿No lo tenía cargado? Creo que no. Ah, porque le había tequeado el anterior. Bien, Pito ahora. Lo tiene que chipear, lo tiene que sacar de encima, sí, no sí, querés que sí. Se acerque, chipealo. No quieres saber nada, Her. Muy bien, ahí cerrando. 1-0 por parte de Her. Qué complicado esto. Qué complicado. Igual la jugó bien, tipo, jugó en donde él estaba más cómodo, ese salto de distancia para que Dante trate de... ¿Fue campeonato eso? No, fue reverso, me parece. Claro, fue reverso. Muy bien, traemos proyectiles, buen trade para Dante ahí, le pegó los dos Blaze Park. Muy bien saltando entre los. Igual no sé si llega acá. Creo que es por la distancia, pero sí. Es muy bueno el salto en el dive kick para castigar. Va a doler esto, no tiene barra defensiva. No tiene barra defensiva. Mirá lo que duele esto. Daño es. Mirá, boludo. Uf, 336. Oh. Dios. Muy bueno. Por nada, 0 barras. Sí. Todo meterless. Ahora sí, el escape fallido. Vamos a tener 31 por 310 de daño. Y ahora de nuevo, tiene que chipearlo. Le comí los proyectiles. Cerrando ahí la primera ronda. Ojo, Her, ¿eh? Bueno, tiene que aprovechar por dando acá. Mucha señal de vida. Dante ya gastó uno de los mejores crashing blow de Baraka. Y no ganó la ronda. Viene ahí con el piedro. Esas reacciones, boludo. Para mí llegan a la luna esos pinches, boludo. No, es un asco. Bien, ahí ganando algo. La distancia. Queda justito el semi distancia, así que tiene que respetar después el atrás 4 de Dante, ¿eh? El break al throw, los Blaze Park ahí jugando a distancia. No se le quiere acercar mucho tampoco Dante, ¿eh? Justito. Ojo que eso es castigable además. Sí, el trade de Pokes. Quiere salir de la esquina. Tiró ahí el command grab seco. Funciona. El muy overhead. Bien, el overhead. Es la primera vez que lo tira. Por eso no se lo estaban esperando. No, nunca hace el stream completo. Muy bien, forward throw. Ya está en situación de fatal low her. Lo puede usar cuando quiera. Bien leído ahí. Dante quiso confirmar viendo el bloqueo y se la jugó al command grab igual.
Igual lo tiene en la esquina, muy difícil salir ahora. Aprieta ahí, full string. Ah, sí, con el anterior sí, que vas a saltar contra Baraka. No podés saltar contra Baraka. Imposible, boludo. Vení, salta, me dice. No vas a poder saltarme. Bien. La presión de los Auburs. Ahí y te está en corner. Ah, no, no llega por nada. Sí. Pero es en el corner, tenés full combo. Dolía, dolía. Sí. Además también lo puedes seguir en el command grab ese crushing. Bien, presionando ahí un poquito. Ahora nos vamos a distancia. Y el juego de proyectiles se presenta de nuevo. Perfecto. En ese trade para mí que gana Her, porque puede aprovecharlo a meterse una vez que le pega la bomba. Sí. Sin barra de nada, Dante, ¿eh? Recién ahora tiene una barra ofensiva. Muy bien, el castigo. Además los tiempos de grab le sirven un montón porque aprovecha para cargar de a poquito la barra. Entonces entre más tropie bien ahí. ¡Uy! Bien, se bien. A ver. Decime que entra. Mostrame algo, copado, Her. Lo tiene ahí, en cualquier momento explota. No, sí, ya se le fue. Ojo que, hay un setup con un grab ahí que congela el full combo. Hay varios. Muy bien, saltando ahí los frames positivos de Dante, tratando de presionar un poquito con el Auger Her. El abajo 4 de Baraka es muy bueno. ¡Uy! No pega. Confirma, llega. A ver. Vamos a ver. A ver. Yo creo que hay llega. Escudo, hay escudo y calavera. Hay escudo y calavera. De nuevo escudo y calavera. A ver. Creo que no, ¿eh? ¡Uy! Queda nada. Lo tiene que shipear con los proyectiles. Tiene barra defensiva igual. Barra defensiva, así que van a hacer bastante proyectiles. Blaze Park, muy bien. ¡Ay! No llega. La bomba esa. ¡Uy! El like, muy bien. 2-0. 2-0 por parte de Her. Ojo, que con una más. Resetea. Con una más resetea. Sí. Y todavía antes no le puedo meter un match, ¿eh? No, todavía no. Estuvieron todas muy cerca igual. Muy peleados estos muchachos. Qué alegría ver que estos dos nos vayan a representar a Brasil. ¿Con qué nivel nos están yendo a representar a Brasil? Muy bien, la presión ahí un poquito con los pinches de Dante. Ahora sí, enojado. Fue por el segundo command grab. Ya tiene la mitad de la vida bajada para Her. Con un par de throws, un par de command grabs y unos normales. Muy bien, lo baja del aire. Buen confirm de parte de Dante. Confirma otra vez con el command grab. Ya lo tiene en situación de fatal low. En cualquier momento lo mata, pero ojo que Her podría darse un comeback, ¿eh? No me sorprendería. Sí, tenemos 70 viewers. Gracias, chicos, por visualizarnos en este torneo de hoy. Dante tratando de encontrar... ¡Uy! ¡No llega a castigar! No por el curve. Pero porque se adelanta con el curve de... Sí. Del llave ese. OJ. Peligrosa situación. Tratando de buscar ahí la presión. Lo puedo buscar con el salto del command grab. No, bien leído ahí el overhead. Este sí se lo esperaba. Ah, muy bien. Un poquito de daño. Otro de nuevo. Cuál es el Loki ahora. Muy bien, lo esperó ahí con los botones. No tiene barra defensiva, Jager. Vamos, otro no, con el grab. Vamos, los pinches esta vez. Eso es muy bueno porque queda safe. Y vos intentás hacer cualquier cosa en reversal, no podés porque te pega a los pinches. Sí. Back throw. Además te spicea bien, tipo, es difícil castigarlo. Hay muy pocos personajes que pueden llegar a castigar ese momento. Igual, ojo que ahora Her. Crudo ahí el pata. Puede encontrarlo con la recuperación de los Blaze Park, pero no llegó. Obviamente los pinches, garantizado cualquier chill damage. Bien, el back 1. Tiene que alejarse Her. Entra el segundo. Ay, gasta el fatal. Ay, con el llave lo tendrás que cerrar. Si podía confirmar cualquier cosa en Fatal, cerraba la... 2-1. 2-1. No la quiere dejar tan fácil, ¿eh? Por lo menos le arranqué los pelos en el pecho. No la quiere dejar tan fácil. Vamos de vuelta a rematch. Instantáneamente nada de volver a Character Select. Estos muchachos van a ir con sus mains. Perfecto. Confirma el low Her. Y no tiene barra defensiva Dante. Va a tener que bancarse este Oki en la esquina. Perfecto. Con el salto patada buscando los fraframes. Bien, vuelta al agarre. Muy bien. Sweet, el antiaéreo en el cross-up. Están tequeando muy bien todo. ¡Uy! No castiga, o sea, castiga, pero no con el abajo 2. Tranqui, tiene la esquina ahora. Sí. Ahí, la abajo 2 sí, confirma. Sí, ay, gasta breakaway porque vas a hacer mucho daño. Ahora sí, hablando de Roma, tenemos abajo 2, full combo, no tiene breakaway. Cierra perfecto el primer round, Her. Está a match point para resetear. La jugó mucho con el command grab. Sí. Pero ojo que Her dijo, te voy a tirar a la esquina, no, te voy a tirar para adelante. Garantizado ese juego, Art Throw. Muy poco probable que te vaya a... Mirá, ahí espaciado perfecto. Entró el lugar, de nuevo te agarrando. Ojito con esos saltitos. Porque... Sí, porque dice, me parece que tengo unos pinches para vos. Bien, el antiaéreo y lo obliga a castigar. Esta vez Dante utilizando la barra para el breakaway inmediatamente, No quiere, no, es que no quiere comerse daño al pedo. Tipo, si puede breakear en algo que ya sabe que van a ser arriba de 30% de daño, lo tiene que breakear. Bien, ese string no es punishable de Baraka.
Está muy complicado esto, nos acercamos a la esquina con un Ger que tiene una leve ventaja de vida. Muy bien el flauble block, trató de salirse saltando el abajo 2 crudo que entra. Ya lo deja en situación de fatal low a Dante. El forward throw, esto puede ser el principio de algo bueno. Un confirma ahora el empate. Lo frena perfecto el Coman. ¡Ay, lo te suelta la agarre de nuevo! ¡Lo frena el aire! No llegó a confirmar. Muy complicado confirmar ese confirme, Ojito, se están buscando el Coman Grab. No lo deja en situación de fatal low, pero está ahí nomás. No entra, llega con eso. ¡Resetea! ¡Oh! Resetea. Tenemos Ger, tenemos, la verdad que... tenemos doble loser ahora. Sí, sí. Que pongo 0-0. Sí, sí, 0-0. Van directamente al próximo match. Hijo de puta, ni me bancan a que arregle todo. No tenemos tiempo ni respiro, para nada, boludo. No tenemos tiempo para nada. Van directamente. Muy bien, confirma ahí. Ger lo va a llevar a la esquina Dante con este buen knockdown. No tiene barra defensiva encima. Lo esperó bastante ahí, pero no llegó muy bien. Aéreo, no le saltés a Frost. No podés. No podés. El abajo 3 es muy bueno. Uy, el Auger. Perfecto, llega. Me encantó. A ver cuánto no mata tenemos. Por nada. Ay, el up 3. El wake up 3. Ay, full rango. No tiene miedo de tirarlo full rango, El Tekka Throw, boludo, perfecto. Dios mío. Ya los se tienen recontra estudiados. La dive keep, daviando ahí al final. De nuevo, ese no se te queda. No, ese no se te queda, ese lo comes, Ahí viene ahí con el dive kick trayendo daños, pero tiene mucha vida. Tiene la ronda va para Ger, buen trade ahí de parte de él. Confirma ahora, se lleva la primera ronda, pero Dante todavía sigue vivo. Full string, no, elige cancelarlo bien ahí, gastándole. Está jugando muy bien Ger, gastándole mucho los breakaways a Dante. Se los está gastando muy rápido. Ya lo cargó el front o el back. Cargó. Muy bien. La presión ahí con el forward 2. Ahora confirmamos en la esquina. No hace breakaway Ger. Bastante raro. Se va a guardar la barra para el up 3. Perfecto. Ay, otra vez escapa el throw. Ahí sacando un poquito abajo 4. A buen rango te deja. Bien, bien. Llega con esto. No, a ver. Tratando de sacarse el encima. Tiene, igual tiene mucha vida. Tiene mucha vida. ¡Uy! El perfect me block gustó. En wake up, en leída y bloqueada. Me gustó la idea, pero antes estaba preparado. Está preparado. Quedó bloqueado. Sí. Se quedó bloqueado. Sabía que venía. Tranqui. Muy peligroso ahora, Ojito. Empatados en ronda después del reset de bracket. Muy bien, consigue el forward throw ahora, Dante. Crashing blow. Obviamente, 310 de daño. Duele mucho. Cambian de lugar. De nuevo con los tech. No podemos verlos, Lo tienen estudiado. Tirando patadas para que el Herbox no le pegue el proyectil ese. El liking en dab al final. Me gusta como dabe a Frost al final del liking. Uy, muy bien leído ese command grab ahí. Command grab, obviamente breakaway para denegar el daño. Forward throw otra vez. Otra vez tequeado. No. Está en la zona, Dante. Sí, no lo puedes grabear. Antidoping ya, boludo. Había sido no tiene barra defensiva, lo mata. A ver, tiene que cerrarlo. Sí, lo mata. Sí, mata. 1-0 por parte de Ger. Peligroso esto. Tremendo, boludo. Dios mío. Peleadísimo. Vamos al siguiente match. Ya está, sí, así como así. Arrancamos con el sweep. Power throw. En grab, a ver, te mató. Andá para allá. La de aquí. Perfecto, la 3. ¡Uy! No entra. Si vos cancelás en el command grab en hit, te lo pueden punishar. Claro. Tenés que estar muy atento. Muy bien con ese stinger. El command grab de parte de Dante en reversal. Lo va a buscar de nuevo en el back 3 command grab. Presionando ahora sí con el low. Muy bien, muy buena la presión de Baraka en la esquina. Además es muy difícil reaccionar a la bajo 3 command grab. Es muy difícil reaccionar. No tiene barra ofensiva. Ger no tiene barra defensiva tampoco. Command grab de parte de Dante de nuevo. Leído. Muy bueno. Eso fue wake up porque gastó una ofensiva y una defensiva. Exactamente. Ojo ahora que se le va a llegar a recargar la barra defensiva justito a Ger cuando está en la esquina. Así que le va a venir muy bien. El back throw, supongo yo. No, forward throw. Forward throw. Exactamente. ¡Uy! Solamente la segunda patada. Ah, está bien, gasta el break. Igual fue por el command grab. No quiso seguir el combo. Por si acaso. Por las dudas. Está un poco alejado como la otra vez. No tiene barra defensiva ahora, Ger, pero tiene un juego a distancia muy definido. Bien, no llegó a saltar el proyectil, sí. Pero está bien. 4 de pro, boludo. Es bueno, te deja la distancia que más quieres. Bien, la Daiki de nuevo, punilleando esta vez Dante, muy bien.
¡Ay, no! Canceló y Full Combo igual tiene Breakaway, lo gasta perfecto. Ojo que está en territorio de Fatal Blow Dante, ¿eh? Y es muy bueno el Fatal Blow. Si cualquier confirma ahora, yo creo que mata. Escala mucho, además escala muchísimo el daño de Coso y deja la bandera para seguir bufeándose el daño después del Fatal Blow. ¡No, no llega! Lo llega a castigar con esto bien, lo cierra perfecto. Pensó que después de esa patada, como fue bien abajo, le iba a tocar un botón. Sí. Si fue por el Fatal, pero sí. No. Ger esperó. Lo esperó, sí, bloqueándolo y castigó perfecto. Muy bien, vamos a ver ahora. 1-0. Ger todavía, estamos empatados las dos rondas en este segundo match. Tratando de buscar un hit ahora, confirmar cualquiera de los dos. Ger no tiene barra ofensiva. Los pinches, obviamente, bajando todo el aire. Un micro crouch en el wake up. Lo va a dejar adelante en la esquina. Ger ahora tiene que aprovechar de cualquier manera. Los frame positivo del forward 2. Muy bien, antiaéreo. Siguiendo, no se puede saltar contra Frost. Y ahí ya no tiene barra defensiva. No tiene barra defensiva. 24% de daño. Los frames positivos del 2-2. Muy bien en el grab. Forward throw. Muy bien, muy bien. Vamos a ver cuál es la presión ahora. El trade. Dante se la jugó levantándose con botones. Va a ir por el forward 2-1-2 ahora. Uy, interesante interacción ahí. Lo fue a buscar con el abajo 2. No conectó por nada. Ojo que no tiene barra ahora, Ger. No puede breakear nada. Llega con eso muy Ger bien. Confirma y va ganando 2-0 después del reset contra Dante. Este puede ser potencialmente el último match. Y claramente Dante va a volver a Character Select para tomarse un respiro, pensar un poquito lo que pasó en el match anterior y venir a este potencialmente último match con otra mentalidad. Voy a buscar, lo voy a buscar con Jax. Mantengo con Baraka. Está pensándolo. Los dos personajes de Dante son muy buenos. Muy buenos. Tanto igual, Baraka como Jax. Igual. El Jax tiene un daño asqueroso y tiene muy buena presión. Tenés que estar adivinando todo el tiempo. Los dos personajes main de Dante tenés que estar adivinando todo el tiempo. Eso es, te da un desgaste mental. Bueno, elige ir por Jax. Es el Jax del Command Grab. Sí, el Hunker Down. Muy buena variación. Muy buena variación con los puños cargados. Con la opción del overhead. Que con te el overhead. Mucho el calor de los puños. Tiene varios crushing blows buenos. Pero a ver si le funciona. Ya arranca con el Command Grab. Punishando ahí la Die Kick. Muy bien, va por la opción low. Ahora Ger con el Up 3 para sacárselo encima. Muy importante hacer Up 3 contra Jax para sacártelo encima, porque es un personaje que es lo que quiere hacer todo el día, básicamente. Además, muy bien, el Tick Throw. Muy bien. Es uno de esos personajes que vos le podés jugar a Zoning, podés rushar lo que quieras. Una vez que tiene el Fatal Blow, le tenés que jugar distinto. Porque el Fatal Blow de Jax no solamente es rapidísimo, sino que además le deja las manos cargadas. Sí, y sí. Tiene el Crashing Blow del Command Grab, que pega el de los locura, disparos, el del overhead, el del el throw. Dos, pero hablando de Crashing Blow, boludo, acabamos de ver un confirm de parte de Ger. Full daño, 386%. Le dolió muchísimo ese Crashing Blow antes, no tenía barra defensiva. Vamos a ver cómo se acerca ahora. Ah, y con el aéreo lo salta. Tenemos match point para Herc, Match point para Herc. Muy sólido. Uf, qué peleado que está esto, Dante ahí. Loco, hype en el chat, por favor. Muy bien, lo agarra, lo va a respaldar ahora. Ahí, que busca. Forward 3. Tratando de presionarlo. Lo Blaze Pin ahí para un poquito de chill damage. Bien defendido. Trata de sacárselo encima con el abajo 4, Herc. Lo más que puede. Se distancia bien ahí. Lo van a Herc y va a salir de la esquina aprovechando con el Blaze Pin. Dante con la presión de los forward 3-3. Bien, el up 3 cubierto. Eso queda menos 2. Queda muy bien. Bien, Dante confirma ahora sí en el gacha. Lo va a restandear. Vamos a ver cuál es la opción. Presionando el forward 3. Qué peligroso eso, boludo. Muy, muy rápido. Muy rapidísimo. Encima queda plus. Proyectiles. Upa. Cambio de lugar. Sí, sí. Ahora está siendo presionado. Bien ahí con el low. Es un 50-50. Tenés que adivinar si viene el low. O el overhead. O el grab. Empatada la barra de vida, y el que tiene el match point es que trata de buscarlo. No entra el back 2 cargado. Es el Crashing Blow de un launcher. Poquito el daño. El jumping, situación de Fatal Blow para Dante, muy peligroso porque Ger confirma un combo y la lleva. Recién ahora Dante tiene barra defensiva. El stagger con el forward 3 tendría que haber confirmado el Fatal. Yo hubiera confirmado el Fatal. ¡Ay, el launcher! ¡El launcher de Fatal Blow! Tenemos campeón. Tenemos campeón. Felicitamos. A Ger vino desde la loser. Vino desde la loser. Uy, esperen que voy a. Desde la loser bracket. Vino. Desde la loser bracket. Reseteó con esa Frost espectacular. No, es tremendo. Muy buena. Muy sólida. Muy buena. Súper sólida. Ese es un nivel. Ger, agachate un poquito que quiero que te vea la cámara. Tenemos a campeón, boludo. Está vivo, Está, no, a ver, boludo. Tomame el pulso. No puedo, boludo. Es mucho nivel. No puedo, boludo.
Bueno, tremendo. Nada, felicitamos. Nos vamos con la mejor. Felicitamos a Dante, segundo puesto. Y a Comandante, que salió tercer puesto. Tercero, muy buen nivel. Esperen que voy a traer una sorpresa. Dale, ahí mientras Toto va. Bueno, nada. Ger vino desde la luz del bracket, reseteó 3-1. O sea, lo reseteó a cero y ahí volvió a ganar, una locura, cerrando la última partida con el launcher en el Fatal Blow. Muy buen nivel, la verdad. Qué orgullo que ellos sean los que nos vayan a representar en Brasil. Bueno, no van a ver la premiación, pero bueno, primero... Bueno, acá tenemos a Ger, ¿algunas palabras que quieras decir? No puedo creer, boludo. Tercer puesto este para comandante. Este es para comandante. Vamos a dárselo a comandante. Un aplauso para comandante, loco. Segundo puesto. Al fin no gané un torneo. Al fin, boludo, qué bien, boludo. Segundo puesto para Dante, también un aplauso. A ver si puedo hacer ahí que se vea. Y gente, por favor, un fuerte aplauso para este chico que está jugando afuera de su cabeza. Es tremendo lo que juega al campeón. Felicidísimo. Una locura, la verdad, una locura. ¿Querés decir unas palabras en el stream, Ger? Por favor. ¿Algo que quieras decir, Ger? Ah, boludo, no lo puedo. ¿Qué tal? Creer. ¿Cómo estás? No, ¿todo en orden? ¿Todo bien, boludo? Tranquilo, tranquilo, está temblando, boludo. Qué grande, súper merecido, la verdad. Metele un 6-0 al mejor del mundo. Viniste, el mejor Argentina. El mejor Argentina. Viniste desde la loser, elegiste con Frost, te mantuviste. Una presión muy buena. Después, cuando tuviste que elegir a Kitana, también una Kitana excelente. Muy buena, muy bueno los resets con los abanicos. No sé, ¿cómo te ves para Arcil? ¿Cómo te sientes ahora? Estás recontra hypeado. Sí, tú una gana ella. Increíble. Y, bueno, no sé, algunas palabras que quiera decir. Mucha gente en el chat te estaba rebancando, boludo. Aguante Ger. Un saludo ahí a los retro. Bueno, loco, la verdad, felicitaciones, súper merecido el campeonato. Y más te vale que en Brasil ganes o no vuelvas. Gane o no mueran. No, felicitaciones, loco, la verdad, nivelazo. Bueno, nada, eso fue. No, excelente. Eso fue un poquito del torneo. Agradecemos muchísimo a los chicos de 2D6 que nos dieron el lugar. A los chicos de FK que organizaron, se rompieron. Gracias también por invitarme a mí. Nada, eso. Síganlo en las redes sociales. ¿Querés pasar, chicos, de las redes sociales? Sí, chicos, nos pueden seguir en AFK SSB, tanto en Facebook como en Twitter y en Instagram. Síganlo, loco. Y estén atentos. Toda la gente que está viendo, si le gustó lo que están viendo, ahora vamos a hacer torneos mensuales Mortal Kombat. Muy bueno, ya está, se recontra pica, boludo. Así que nada, agradezco de nuevo a todos los que se pasaron. Nada, mil gracias a todos, un abrazo grande, felicitamos de nuevo a los muchachos, a Jar que salió campeón, a Dante que salió segundo y a Comandante que salió tercero y a todos los chicos que se anotaron y vinieron a apoyar o a jugar. A mí me rompieron el culo, pero por lo menos pude jugar. Fue el primer torneo que jugué, gané una partida. Me voy contento. Así que nada, muchachos, nos seguimos viendo. Cualquier cosa se les aviso. De nuevo, mil gracias, Toto, por bancarme. Y nada, gente, abrazo muy grande. Que disfruten lo que quede el domingo. Cerramos el stream. Hasta la próxima.